Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify. Sintoniza todos los días con Ti en Directo a través de la 92.5 FM Radio Oleajes, un programa dedicado para todos los vecinos de Constitución, de 12 a 13 horas de lunes a viernes por la 92.5 Radio Oleajes. Te esperamos. Bien. Buenos días, señores concejales. Buenos días, señor presidente. Señorita secretaria municipal, público asistente, amigos que nos siguen por las redes, muy buenos días. Siendo las 9:23, damos inicio al presente Consejo Municipal, fechado con 6 de diciembre del 2022 en nuestro municipio. Antes de partir con la correspondencia, quiero dar cuenta de algunos temas. Primero, comentar que ayer se hizo una reunión técnica sobre el teatro municipal. ¿Ya? Se hizo una presentación, estaba el MOP, la Dirección de Arquitectura, en el fondo, que son los mandantes del teatro, la empresa asesora, que es Elemental, estaba otras autoridades de la Seremía, la empresa ejecutora y, bueno, y nosotros como municipalidad. Se nos dio cuenta del estado de avance del teatro y, de acuerdo a todas las proyecciones que ellos hacen, el teatro debiese llegar a su finalización el mes de abril. Marzo-abril del año 2023. Y en ese contexto, porque después obviamente hay que habilitarlo, que son alrededor de 2 meses, la idea es que se pueda entregar formalmente a la comunidad en junio, para el aniversario de la comuna. Eso es como en términos generales lo que viene. Obviamente que está en una etapa bien avanzada, y también vamos a tener que ver qué va a ocurrir con la ex Plaza Arturo Prat, donde están las palmeras ahí, porque ahí también vamos a tener que tomar una medida rápida para ver si ponemos palmeta o ver qué solución le vamos a dar, porque el proyecto inicial que venía fue absorbido por los recursos que el teatro en su momento necesitó. Así que eso, me parece que una muy buena noticia, ya el teatro prontamente lo vamos a tener a disposición nuevamente de la comuna, que es un espacio tan querido también por todos los ciudadanos, todos los vecinos de Constitución. Lo segundo que quiero comentar es que, comentarle a la comunidad, a todos, es que como estamos en una etapa de finalización del año, hay muchas actividades y hay algunas instituciones que solicitan ayuda. Y ayer se nos acercó acá la directiva del sindicato de Dimensión. Ellos van a solicitar ayuda a la comunidad y lo hacen con su credencial. ¿Ya?
Lo digo porque ellos comentaron ayer que hay personas que andan solicitando ayuda y que no pertenecen al sindicato y no son trabajadores de Dimensión. Entonces, para que la comunidad lo sepa, que por favor hagamos todas las... pedir toda la documentación porque ellos andan con su credencial y para que no pasen malos ratos ellos, porque al final los complicamos. Y mucha gente también ayuda de buen corazón, confía, y finalmente el tema no va en esa dirección. Así que ahí comentarles también para que todos nos puedan ayudar y todos nos puedan colaborar. Lo tercero es invitar a todos nuestros vecinos mañana en la tarde, el Conti Unido, el equipo de fútbol de jóvenes, juega una instancia final en el proceso, en el campeonato que están. Mañana a las 20 horas se va a jugar en el Estadio Enrique Don. Así es que todos cordialmente invitados para que apoyemos a nuestros jóvenes. Han hecho una campaña excepcional, les ha ido muy bien. Y obviamente lo que queremos es volver a estar en tercera división. Ese es el objetivo que está detrás de esto y ojalá que se pueda lograr. Creo que se ha hecho todo. Lo más importante es que tenemos un equipo de jóvenes de la comuna. Hay dos jóvenes que son de afuera, pero el resto son todos de acá de Constitución. Y obviamente que eso le da mucha identidad a esta actividad y puntualmente al equipo, que nos va a permitir nuevamente, así confiamos, en estar en la tercera división. Lo cuarto es pedirle al consejo aquí que necesitamos acelerar el tema de la corporación de deporte, para que veamos qué persona de parte del consejo va a hacer propuesta para integrar y poder formalizar la corporación. Entonces ahí yo sé que este tema hay que reunirse, hay que ponerse de acuerdo, pero para que cada uno proponga y llegar a un punto de encuentro. Y, exacto, ya, para que ahí lo tengamos pendiente. Y lo último que quiero tocar en los puntos de información, los últimos días, puntualmente la semana anterior, el martes, tuve acceso a información muy delicada por parte de la Escuela de Chacarillas, puntualmente del director. La verdad que uno siempre pasa por procesos de investigación sumaria, luego un sumario, pero creo que la situación era bien delicada y hablé con el director, quien está con licencia médica ya hace algún tiempo, hace un mes aproximadamente, no ha vuelto a Constitución, y le pedí la renuncia al director. ¿Ya? Y porque la verdad que la situación es muy delicada y teniendo en antecedente situaciones que han ocurrido en otro establecimiento, puntualmente en Putú hace algunos años atrás, 3 años atrás, que nos demoramos una eternidad en tomar una decisión, un año prácticamente, un año y medio, y hasta el día de hoy, bueno, la persona se fue, pero con consecuencias muy negativas para la comunidad educativa. Hablé con el director telefónicamente. Obviamente que él llegó acá por alta dirección pública, no es una persona de la comuna. Su contrato llegaba hasta octubre del próximo año y le solicité que pusiera fin a su relación laboral con el municipio con fecha 28 de febrero del año 2023. Eso nos permite llamar a concurso público en enero del presente año. Él aceptó, envió la renuncia, ya la tenemos en nuestro poder. Y porque la verdad que habían situaciones muy delicadas y obviamente que él, más que entender, no sé, pero tenía claro de que si no ocurría eso, yo iba a proceder a tomar medidas a través del Ministerio Público porque, insisto, en situaciones bien complicadas. Y por lo tanto, eso fue el martes pasado y ayer en la tarde me reuní con la comunidad educativa, asistentes, profesores, del establecimiento, les comuniqué esta información para que también ellos tengan tranquilidad de que de parte nuestra se tomaron todas las acciones rápidamente y también que nos sirva de lección a nosotros que cuando llega alguien de fuera realmente tiene que pasar bastantes filtros y sobre todo cuando se trata de un tema tan delicado como el de educación y que nos sirva de lección a los que estamos ahora y los que vendrán después, que cuando se hacen estos llamados abiertos hay que poner y encender todas las alertas posibles porque, insisto, en este caso en el ámbito de la educación es un tema muy, muy delicado
y creo que, bueno, debido a la pronta respuesta de él, creo que estábamos en lo cierto. Así que eso, comunicarle eso, que la situación de Chacarilla, en eso estaba. Yo creo que todos habíamos escuchado alguna información, pero como no hay nada formal, uno tampoco puede tomar decisiones. Pero, insisto, los antecedentes estaban a la mano, yo los vi, y dije, bueno, aquí hay que proceder rápido. Fue saliendo del consejo el martes pasado que ocurrió esta situación, y bueno, y el jueves, viernes, por ahí nos mandaron la renuncia, y eso fue lo que estaba esperando yo para darle cuenta a la comunidad. Concejal. Gracias, alcalde. Solamente dos cosas. Con el tema del teatro, no sé si, por lo menos a mí, no sé si a mis colegas lo gustaría como consejo municipal ir a ver el avance, a ver cómo está funcionando, ya que nos fuimos esta vez invitados. Pero también somos parte de importante del tema de ir conociendo cómo va el avance y la infraestructura, cómo va quedando, alcalde. Así que yo le pido a ver si puede hacer la gestión, no sé si mis colegas están interesados, pero de por lo menos conocer ahora el avance y cómo está el teatro en este momento, cómo va quedando. Pedimos una visita guiada, concejal, a fines de enero. ¿Ya? Ese fue el acuerdo que pedimos con la empresa, para que invite al Consejo Municipal y a los actores de la cultura también de la comuna. Y con respecto al director de Chacarilla, alcalde, los felicito. Yo creo que esa es la forma de actuar rápida, formar un precedente para todos los directores, todos los funcionarios. En realidad, cuando ocurren cosas graves, hay que tomar las medidas lo antes posible. Señor alcalde. Sí, concejal. Gracias. Bueno, con un tema relacionado al tema del Conti Unido, no sé si tendrá considerado para el tema de la publicidad con parlante para que ande por la comuna. Existe una ordenanza la invitación que nos impide el perifoneo. Hay una ordenanza municipal sobre eso, por Río Moreto. Sí. Por eso que no se ha hecho. ¿Y cuando se hace, se cursa aparte? Cuando se hace, sí. Pero antes de eso, me imagino que hay una autorización, no sé, coordinado con Carabineros, no sé, porque se ha hecho. Bueno, a lo mejor se ha hecho de alguna mala forma, pero yo creo que hay que ver, o sea, una forma. Sí, que este tema hace 3 meses atrás, o 4 meses, cuando partió este tema del contenido, lo estuvimos viendo, y obviamente no podemos transgredir una norma que salió de acá del municipio. O sea, por eso, o sea, hay que modificarla. Entonces, alcalde, cuando hacen el perifoneo del boxeo, cuando hay pelea de boxeo, cuando vienen los circos, eso es totalmente ilegal. Los circos tienen una ley, concejal, que es bueno que usted la conozca, que les permite incluso no cobrar ni pagar patente, pagar nada, impuesto. Ni pagar impuestos. Y ellos se les permite. ¿Ya? Para que ahí. Pero eso no tiene nada que ver con el perifoneo, porque es un ruido molesto, por eso le estoy preguntando. Está considerado como ruido molesto. Es una ley, concejal, y es bueno que usted la maneje, ahí que lo ubique, pero así funciona. No tenemos ahí opciones tampoco nosotros de transgredirla. Boxeo también. Sí. Yo también quiero consultarle un tema. Concejal. Bueno, ya que habló el tema de la corporación y teníamos que elegir al directorio, igual yo creo que lo hemos alargado bastante. ¿Se va a elegir, para ponernos de acuerdo al tiro, se va a elegir terminando este mes, terminando este año, o ya lo vamos a dejar ya para enero? Depende de nosotros que nos reunamos, aparte del consejo. Ahí Rodrigo el que tiene que coordinar el tema, y deporte. Claro, en deporte y en cultura acá don Richard. Exactamente. Y definirlo, eso depende de nosotros. Y sobre el otro punto, bueno, es que está hablando de eso. Yo creo que tenemos que apurarnos, sobre todo en lo relacionado con la corporación de deporte, porque ya perdió todo tipo de garantías. Es cierto, la corporación no puede postular en este minuto a ningún recurso externo. Así que eso habría que apurarla. Ya. Son dos representantes, nosotros no elegimos directorio. Y el otro punto sobre deporte, que hemos venido hablando durante todo el año, alcalde, que usted también lo dijo, que este año, para el 2023, se le iba a bajar el recurso a la corporación para que ellos igual buscaran su recurso autónomamente. Y estaba revisando el presupuesto del 2023 y se le va a inyectar 120 millones a cada corporación, igual que el año 2022 y 2021. Pero conversémoslo, concejal, porque es un tema que tenemos que zanjar entre todos. Es una subvención especial
y la idea es que podamos enfocar todo bajo el alero de la corporación o de la persona que está a cargo a partir del 1 de enero y en ese proceso estamos. Pero alcalde, ¿queda solamente hasta el 15 para, o sea, queda un consejo más para aprobar el presupuesto municipal? Entonces tenemos que trabajar, hay que trabajar. Estamos súper en el tiempo. Estamos muchísimo en el tiempo. Lo podemos bajar. Yo creo que mañana podríamos ponernos de acuerdo, esta semana a más tardar. Yo igual ayer hablé con Pilar, a ver si nos podemos juntar y analizar por segunda vez el presupuesto, porque lo entregó el día viernes y ahí yo lo estuve revisando en algunos puntos importantes. Y el otro tema, bueno, por el mismo deporte, ya está la persona encargada que pues, para reemplazar a la a Mayore, o todavía no hay una persona que vaya a suplir ese puesto. El viernes tenemos que verlo porque tenemos reunión con la corporación, la citamos ayer, ¿ya? Y ahí vamos a ver qué va a ¿Es una mujer? No lo sé, concejal, si esto es un tema de directorio, no es un tema mío. Bien, no sé si... Sí. Bueno, con respecto al Teatro Municipal, era la misma solicitud que hizo el concejal Carlos Cebolla. Creo que es importante hacer una visita y también involucrar, como lo planteaba, a personas que están relacionadas con el ámbito cultural. Creo que la última visita al Teatro Municipal fue hace como unos 6 meses atrás, pero se hizo un recorrido externo y no interno con la obra del teatro, así que creo que es importante realizarla. Y lo otro, alcalde, a las 12 hay una conferencia de Constitución Unida, ¿no es cierto? Una conferencia de prensa. ¿Perdón? A las 12 hay una conferencia de Constitución Unida. Hoy día, sí, 12:30. A las 12:30. 12:30, sí. Para hacernos presentes también como Comisión de Deportes. Por supuesto, no hay problema. ¿Dónde? Centro Cultural. Y con lo mismo de Constitución Unida, creo que ya en esta instancia de semifinales, para el partido que tiene que jugarse el Lota, yo sé que se han gestionado también traslados y buses para la hinchada. En esta instancia creo que sería bueno también, presidente, tener esa posibilidad, tal como se hizo en otra oportunidad, en estas instancias también. Y hay mucha gente que quiere acompañar a los jóvenes en la semifinal que va a ser en Lota. Sí, como lo hemos hecho en todos los fines de semana que han salido, siempre vamos a estar apoyándole. Alcalde, un punto. Terminado todavía. Ah, perdón. Perdón, Rodrigo. Les dije yo. Perdón, Rodrigo. No, este tema de la corporación, bueno, creo que nosotros como Comisión de Deportes ya hemos barajado algunos nombres por el tema del directorio. Entiendo que don Richard Rodríguez también hay nombres para conformar el directorio en representación del Consejo Municipal. Eso es importante que quede sí, claro para la comunidad. Nosotros como Consejo Municipal tenemos que tener representantes en el directorio y serían dos en cada corporación. En el directorio de la Corporación de Deporte y dos en la Corporación de Cultura. Exactamente. Yo creo que si queremos darle premura, juntarnos dentro de la semana y el próximo consejo quizás ya otorgar los nombres para que conformen el directorio como representante del Consejo Municipal en las dos corporaciones. Bien. Alcalde, quiero solicitarle, si es posible, me acaban de mandar la agrupación de artesanos de Putú, mandaron una carta donde están pidiendo poder la rebaja, la ingresaron ayer, si es posible para que la pudiéramos aprobar, porque son las fechas para, tienen plazo para su tramitación, entonces. Sí, yo le envié patentes. Sí. Ya, pero eso tiene que ser autorizado por el Consejo Municipal. El porcentaje que corresponde, sí. Entonces, por eso, ¿no es posible pedirla para que lo tomemos el acuerdo al tiro hoy y dejemos zanjado ese tema? Pero no es necesario pedirla, es cosa que tomemos el acuerdo nosotros acá. Ya, perfecto. Sí. Tomamos el acuerdo. Sí. Cuando... debiera estar físicamente para leerla, digamos, en su tenor, digamos. Bueno, la verdad que yo hablé con don Víctor informalmente hace unos días atrás y por eso la apuramos, para que siguiera rápido el trámite. Bien, ¿vamos a la correspondencia? Ya. En la correspondencia despachada tenemos el memorándum número 36 del 30 de noviembre al 340 del 30 de noviembre también. Tenemos el memorándum número 165-2022 del 25 de noviembre del 2022 de don Jaime Alex Valenzuela Anders,
con la finalidad de exponer lo que tiene que ver con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Le damos la palabra al candidato. Démosle al final, después de la correspondencia. Ya. Dale. Después tenemos la correspondencia recibida. Y en la correspondencia recibida tenemos el memorándum número 898 del 30 de noviembre del 2022 de la dirección de la Secretaría Comunal de Planificación, en donde se solicita acuerdo del Consejo para autorización modificación amplia de presupuesto a efectuar el mes de diciembre que permita desarrollar el cierre contable del año dentro de los plazos establecidos. Veámoslo al tiro, sí, vámonos viendo al tiro. Sí. Gracias, hola, ¿qué tal? Buen día. Le pedí a don Luis Ilufi, director de la DAF, que nos viniese a explicar en qué consiste y por qué la realizamos esta solicitud. Don Luis, por favor. Gracias, José Miguel, señor presidente, señores concejales. Bueno, todos los años en esta fecha nos constituimos ante ustedes para requerir esta modificación amplia en el mes de diciembre. Ello obedece exclusivamente, ¿no es cierto?, a poder zanjar los saldos antes del 31 de diciembre de todas las cuentas, tanto presupuestarias como extrapresupuestarias, que nos permitan cerrar, ¿no es cierto?, el año contable y nos permitan posteriormente entregar los informes financieros en la fecha oportuna ante la Contraloría. Principalmente, las últimas modificaciones, ustedes se han dado cuenta en los antecedentes entregados, que obedecen básicamente a modificaciones entre programas de una misma cuenta sin considerar mayor o menor, ¿no es cierto?, presupuesto global de la municipalidad. No afecta los resultados finales del presupuesto, sino que son modificaciones internas dentro de los programas de las cuentas o bien aportes que están llegando de proyectos de recursos externos que debemos incorporarlos al presupuesto como ingreso y también debemos incorporar la distribución de los respectivos gastos. Principalmente es eso para poder cumplir con los plazos de entrega de los informes ante la Contraloría General de la República todos los años. Bien, señores concejales, este es un ejercicio que se hace todos los años y que, como lo ha explicado Luis, tiene por objeto lograr cubrir cualquier situación para poder cumplir financieramente con todos los estamentos que corresponden. En votación, señores concejales. Concejal Carlos Segovia. De todas maneras, alcalde. Concejal Lorenzo. Aprueba, alcalde. Concejal Michael. Aprueba, alcalde. Concejal Rodrigo. Apruebo. Concejal Richard. Aprueba, alcalde. Concejal Alejandro. Aprueba, alcalde. Bien, se aprueba entonces. Alcalde, antes que se vayan, sería importante que estaba José Miguel acá definir la reunión para esta semana, porque ya el presupuesto tenemos que aprobarlo el día martes. Igual yo lo estaba revisando, pero igual me gustaría que lo conversáramos con usted y nuestros compañeros. Ningún problema. ¿Qué día lo definimos? Una reunión inicial, vamos a tener una segunda reunión. Al tiro agendémoslo, si les parece. Agendémoslo al tiro, sí, por favor. Este viernes, si quieren, en la tarde, no tengo ningún problema. Sí. ¿Puede ser el jueves a las 15? Sí, porque feriado. El después no puede ponerse. Ah, feriado, ¿verdad? Sí. El miércoles en la tarde, ¿pueden? Pero hay espial. El viernes, mejor. El viernes, tengo agendado en la tarde. Todo. Parece que Pilar no podía, me había dicho que el viernes. Presenta la Pilar. Le fui a preguntar. Veamos, ¿y el miércoles a las 12:30? ¿Puede ser? ¿Miércoles a las 12? Sí. No, es posible. ¿12:30? ¿Posible? Sí. Ya no puedo. ¿Miércoles? Sí, a las 12:30 puede ser. Mañana miércoles. Sí. Yo no puedo estar. Dos menos. Puede ser o el viernes o el miércoles a las 15. ¿Les parece? Yo no tengo problema, yo en la tarde. No sé, es que Carlos es el presidente y yo soy el vicepresidente, por eso no sé, porque se ponga de acuerdo para... El miércoles a las 15. Fijémosle... ¿Qué día puede? Pongámoslo de acuerdo después, ya. José Miguel, del consejo y... Está bien. Sí, está. Estaba esperando que se sentara el presidente. Media vuelta, no, que se dio. Estaba calladito. Ustedes definan después. Se viene feriado largo. Se viene feriado. Continuemos con la... Es que estamos por los tiempos. Ya. Secretaria, por favor. En segundo lugar tenemos el memorándum 897 del 30 de noviembre del 2022 de la Secretaría Comunal de Planificación, que
hace llegar al Consejo el informe técnico de licitación, adquisición, juguetes y o dulces Navidad 2022, Comuna de Constitución. Además solicita presentar su decisión al Consejo para someter la votación, ya que la compra supera las 500 UTM. Hola, sí. Buen día. Le pedí al equipo de IDECO también que nos acompañe para que pueda entregarle cierta información, para que ustedes estén al tanto. Así que, don Víctor, permítame. Buenos días, presidente. Buenos días, concejales. Bueno, un poco comentarles que es un proceso que se hace todos los años, que es el proceso de la compra de juguetes y dulces navideños para todas nuestras organizaciones comunitarias, entendiendo principalmente el fuerte en las organizaciones territoriales, tanto rurales como urbanas, además de los comités también en general de la comuna. La compra que habitualmente se hace, todos los años pedimos alrededor de 7.000 juguetes, ya esta no es la excepción, se entregan alrededor de 6.000 juguetes y dejamos alrededor de 1.000 porque siempre llegan organizaciones que de alguna u otra forma o no alcanzaron a inscribir niños y estamos, digamos, sumando eso. Y además, el resto de juguetes que queda durante el año se va entregando también, o ya sea el Día del Niño o algún jardín infantil o alguna organización que así lo requiera. Eso es habitualmente, este año obviamente los precios están un poco más altos, ¿cierto? Superamos las 500 UTM y por eso se presenta acá hoy la solicitud. Eso. ¿Tengo alguna consulta? Sí, concejal, por favor. Bueno, me imagino que tienen, el proceso siempre ha sido por inscripción, ¿no es cierto?, de junta de vecinos con el listado de los niños. ¿Cuántas juntas de vecinos se inscribieron para este año para el tema de los juguetes? Buenos días a todos y a todos. Bueno, para inscribirse, las urbanas fueron alrededor de 54 juntas de vecinos. Son 56, así que son dos las que quedan afuera porque no están vigentes y no se han acercado a actualizarse. Pero está la mayoría de las juntas de vecinos. Y las rurales son 23 en 36. Y el motivo es que ellas se acercan directamente el día que se entregan los juguetes, porque es un juguetito, dos juguetitos, entonces no hacen listado. Sí, claro. Pero ellos sí se acercan acá. Ya, sí. Y los comités son 166 comités que se están con la solicitud en este momento y que pueden acercarse también en el momento con uno o dos juguetitos. En eso más o menos nosotros sumamos 143 organizaciones, más o menos son 150 en total. Entre sí. Junta de vecinos, comités. Exacto, entre comité y junta de vecinos urbanas y rurales. ¿Cuál es la programación de entrega de los juguetes a la tienda? No, eso depende de cuando lleguen los juguetes, que eso está todo listo, está todo compradito, falta solamente que lleguen los juguetes, lo empezamos a ordenar por organización, ¿verdad? Y para que se haga la entrega y el llamadito de cada junta vecino y algún comité. Ya, perfecto. No, pero para después saber la programación de la entrega, porque imagino que hay fechas distintas para los sectores rurales. Sí, sí, por supuesto. Y la organización. Acá con don Víctor, ¿verdad? Sí, ahí se organizan y lo vemos también con los gestores y los delegados municipales, que son los rurales. Ya, perfecto, eso era. No, de nada. Dígame, don Mike. Concejal. Sí, quiero hacerle una consulta. ¿Qué pasa con la Junta de Vecinos de Putú, Huechoyamí, Putú? ¿Presentó solicitud? Porque ellos no están vigentes. ¿Sí? Tengo entendido que no. Tendría que revisarlo. No tengo 100% de seguridad. Es que ya quería ver, ahí van a quedar una cantidad importante de niños sin juguete que se les ha entregado por año, porque entonces todos los años se entrega. No sé si se podrá ver la posibilidad y hablar, no sé, con la delegada la posibilidad para que esos niños, que son muchos, que son deben ser alrededor de 300, quedan afuera, sin juguete en este momento, por no estar activa la juguete. Se vea y se tome esa medida, por favor, alcalde. Sí. Precisamente por eso, disculpe, concejal, es que nosotros pedimos siempre un margen de alrededor de 1.000 juguetes más en todos estos casos que nos van quedando y el resto quedan durante el año. ¿Cuántos juguetes se entregarían? Alrededor de 6.000 juguetes ahora, 5.900 según la lista que tenemos y algo, y el resto queda, digamos, eventualmente hay una junta de vecinos que no se alcanzó a inscribir. Siempre, ojo, es para la junta de vecinos, nos pasa que nos llegan solicitudes de sectores de junta de vecinos, entonces la idea es que un niño no reciba dos veces un regalito y tratamos nosotros con la señora Grani y el equipo a partir desde agosto hasta finales de mediados de noviembre, nosotros pudiendo con las listas, con los dirigentes, viendo casa a casa. Siempre se hace... Se deberían
Concejal, tiene la palabra. Sí, serían 6.000 juguetes aproximadamente, más dejarían 1.000 juguetes para, en durante caso de emergencia. Durante el año, claro. Ya. Y ese juguete, ¿qué calidad es? Porque estamos haciendo aquí la división y cada juguete saldría 3.500 pesos. Por 24 millones que se estaba probando ahora. Cada juguete se compra por edad. ¿Ya? Se compra por edad y el proveedor o la persona que está postulando emite un precio. Y eso se ve, pero eso lo ven, no sé, Sectra, no sé quién lo verá, que lo decide. No. ¿Por qué le hago la consulta? Porque el año pasado hubo mucha queja de la Junta de Vecinos que el juguete era de muy mala calidad y muy bajo de valor. Entonces, disculpe, todos los años escucho lo mismo. Mm-hmm. Igual para las golosinas. Y aquí se trata de dar la mejor calidad y siempre se ha dado la mejor calidad. Por eso le digo, si con este precio debería ser un juguete bueno. Por eso. Debería. ¿Sí? Si gusta, después se acerca a la oficina y yo le puedo mostrar el mostrario en el cual ningún problema, está la oficina y lo vemos. No hay ningún problema. Sí. Lo ideal sería, o sea, comunicar o informar que aquí se le da a toda la Junta de Vecinos, estén vigentes o no vigentes. No, ahí no tiene nada que ver los adultos, nosotros damos por los niños. Otra consulta, me hicieron la consulta, hay hartas tomas acá en Constitución donde hay... Sí, también están consideradas. Están consideradas, sí, entonces. Ah, sí. Ya, los comités, todo, y ya está visto. Todo está informado, nosotros empezamos a trabajar, yo digo, nosotros, de agosto. En agosto se entregan los listados y ya está todo listo. Pero igual nosotros, como le dijo don Víctor, por eso se quedan 1.000 juguetes en caso de... En caso de sí. Sí, no, si no hay problema. Muchas gracias. Bien. Eso, alcalde. Concejal. Y lo otro, estamos hablando de juguetes y también se está hablando de dulces. Eso, ¿cómo va a ser de bolsas? ¿Cómo la van a distribuir? Por ejemplo... Por ejemplo, si usted me pide 50 juguetes, van a ir 50 golosinas por 5. Ya. ¿A qué me refiero? Va a ir un jugo, una galletita, todo individual. Ah, ya. Son 5 golosinitas que van dentro de una bolsita. Digo bolsita, pero todo se entrega a granel. Ya. ¿Se imagina? Ya, o sea, poquita gente que trabajamos, no lo da para empaquetar. Está bien. Claro. Entonces, 7.000 golosinas por 6. Exactamente, ya. Ahí me queda claro. Sí, ya. Pero sería... Perfecto. Para cada niño sería un juguete y una golosina o hay una un juguete y 5 golosinas incluyendo un juguito ya, sí. Una bebida en especial porque un pack. Señores un pack. Concejales, yo entiendo las dudas que tengan, pero la señora Grani ha hecho doctorado en este tiempo tantos años que años. Solicito para efectos de avanzar que cualquier duda que tengan, por favor lo hablen con ella directamente, porque es un tema que está archi comprobado la mecánica que viene funcionando hace muchos años. Así que... Sí, no, señor alcalde, lo que pasa es que esto yo ayer traté de, para no alargar un poquito más el consejo, traté de llamar a José Miguel, pero estuvo un poquito ocupado, no me pudo contestar para salir de las dudas, para evitar esto, más que nada por eso. Claro, no, pero está bien, sí. Pero... Bien, señores concejales, perdón. Antes solo que quede claro que el municipio entrega juguetes, golosinas. Porque nos llega a nosotros una lista tremenda de juntas de vecinos, comités, que también piden golosinas para los niños. Entonces, de repente, como que no cuadra la cosa. No cuadra ni pega. Ya. Eso. Bien. Bien, en votación entonces, señores concejales, la licitación para la compra de juguetes y dulces para la Navidad 2022. Concejal Alejandro. Por supuesto que apruebo, alcalde. Concejal Richard. Apruebo, alcalde. Concejal... Rodrigo. Aprueba. Concejal Michael. Se aprueba. Concejal Lorenzo. Aprueba, alcalde. Concejal Carlos. Se aprueba, alcalde. Ya. Ya, a continuación viene el memorándum número 1487 del 2022 del director de obras municipales, el que establece que a través de memorándum 336 del 30 del 11 del 2022, mediante el que, por acuerdo consejo toma en sesión ordinaria 36, se requiere informe respecto de solicitud presentada por don Iván Cid Baez y Marisol Cáceres Isla para el cierre de pasaje al ERCE Costero ubicado en Villaverde, sugiere antes de resolver dicha solicitud convocar al Consejo para el análisis pertinente de la ley 21.411, su reglamento y la ordenanza tipo, la cual además al juicio del suscrito debe contar con el respectivo decreto de aprobación y ser publicado. Bien, aquí nos está informando el director de obras que hay una nueva ley para el cierre de pasajes y para efectos internos de la ciudad. No solicita tener una reunión técnica para ver cuáles son los lineamientos
de la eventual ordenanza que vamos a tener sobre el particular. ¿Ya? Sí. Así que ahí lo vamos a convocar. No se puede, pendiente. Ya, ahora tenemos el memorándum número 759 del 28 de noviembre del 2022 de la directora subrogante del DAEM Constitución, el que establece que en respuesta al requerimiento del Consejo número 319, referente a solicitud de Junta de Vecinos sector La Isla de Putú, tiene a bien informar que el Liceo Técnico Profesional Putú no cuenta con mobiliario dado de baja o desuso para ser utilizado. Eso. Se despide la señora Carola Orellana. Ya. De luego tenemos la solicitud del Comité Forjando Futuro. Se dirige al Honorable Consejo con la finalidad de solicitar una subvención municipal para el año 2023, dada la gran necesidad para nuestro sector habitacional de contar con estanques de acopio de agua potable de 1.000 litros. Es por esto que solicitan una subvención por 2.300.000 pesos. A subvenciones. A carpeta. Ya. Luego tenemos la solicitud de la directiva de Junta de Vecinos. Esta es la Junta Pinto. De Vecinos. Ignacio Carrera Pinto. Pinto. Acá abajo. Son dos. Una de Ignacio Carrera Pinto y la otra es de... Son dos cosas distintas. En la primera solicitud solicitan el arreglo de acceso a la población, que es el término de la bajada que impide el ingreso de vehículos de emergencia y particulares para la cual se hizo un levantamiento en terreno de dicho problema. Se adjuntan fotocopias de carta enviada con anterioridad a fin de que se pueda resolver el tema. En la segunda solicitud... Ellos hacen la petición de material de hormigón de 3 metros para finalizar el término del cierre perimetral de la sede social, ya que los vecinos colaboran con mano de obra y otros materiales que se necesitan para dicho trabajo. Se despide el presidente, el tesorero y la secretaria de la Junta de Vecinos, Ignacio Carrera. Esto está en conocimiento de SECPLAN, así que por favor, aquí ya viene la solicitud formal para enviárselo a él, por favor, Daniela. Ya. Las dos de la Junta de Vecinos. Ok. Luego tenemos una solicitud de los dirigentes y socios del Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores y Mariscadores Artesanales de Putú. Solicitan permiso para realizar carrera de galgo en la cancha de la Higuera Putú, sector Barrio Acevedo, sin número, para el día 24 de diciembre del 2022. Además, solicita se les permita la venta de bebidas alcohólicas. Todo lo recaudado será destino en beneficio de la organización. Bien. Sí, concejal. Sí, la verdad que, alcalde, con el tema de la cancha de Galgo, ellos como club están... La cancha no tiene resolución sanitaria, entonces el permiso se le puede otorgar de la misma forma de la vez pasada, pero sin venta alcohólica, porque no tiene resolución sanitaria. No tener resolución sanitaria no puede ir de esa forma. Claro. Pero los permisos, dalo. Ya. ¿Algo más sobre el tema para llevarlo a votación? Porque en esas condiciones nosotros podríamos autorizar sin venta de bebida alcohólica. Y ahí quedamos atrapados porque nosotros ahí no... Nosotros no nos involucramos en estas actividades siempre y cuando haya venta de bebida alcohólica. Si no, tendríamos que informarle a la agrupación que está solicitando que debido a que no se encuentra la resolución, no podemos, no somos competentes para dar una autorización. ¿Esa es la correspondencia recibida, ¿sí? Alcalde? Sí. ¿Pero se le puede entregar de la misma forma el permiso? No, pues no requiere acuerdo. No requiere acuerdo con claro. Ya. Exacto. Claro. Ya, perfecto. Lo que pasó la vez anterior, que aprobamos la carrera de galgo de Putú y de Papalillo, en patente le dijeron que tenían que tener la resolución sanitaria y las dos canchas tenían ese problema, entonces no se pudo realizar. Incluso la que aprobamos de Papalillo, no hubo algunos problemas ahí el presidente al final no la pudieron y se molestaron bastante con el tema, pero nosotros estamos aprobando el permiso, pero más allá de claro. Permiso sanitario y otra cosa. Así que se pone complejo en ese sentido. El 24.
¿Quién va a ir el 24? Es que igual les gusta a ellos. Pues. Sí, no, está bien. Sí, nosotros tenemos que, dentro de lo que de las competencias que tenemos, tenemos que actuar. Y en este caso no nos corresponde porque no es nuestro marco de funciones, depende de salud. Entonces, y es bueno también que para las futuras solicitudes, que también sepan las instituciones que tienen que venir con la resolución del permiso sanitario. Yo creo que sería bueno y ahí... Yo creo que es el primer paso porque eso es lo que frena tiempo. Todos los permisos. Sí, lamentablemente, alcalde, la exigencia del tema sanitario es muy alta y esta organización es lo único que se está logrando es que el tema, ponte el mismo club de Galgo, de Papablillo, se está disolviendo porque los costos de cumplir con todas las normativas sanitarias son altísimos, entonces... esto es un deporte, entonces, y lo hacen por amor al arte, por la pasión que tienen con este deporte, pero no tienen estos clubes, no tienen recursos propios, y estas son las instancias de juntar recursos para poder, en el fondo, hacer caja y poder tratar de cumplir con las normas sanitarias. Busquemos alguna alternativa con salud, sí, o sea, hay que verlo. También ayudemos nosotros. A ver cómo podemos. Creo que para allá va a hablar con don Serín para que no mueran estas tradiciones. Entonces. Alcalde, bueno, como dice Carlos, es súper importante ya que los últimos permisos que hemos aprobado, todo lo ha frenado sobre salud. Entonces, es complejo para toda la agrupación. Entonces, como decía, están súper molestos, algunos ya se están disolviendo, algunos ya se salieron del club. Y así como pasa en esto, pasa en varias cosas, en cosas bailables, bingo, que necesitan realmente y salud les pone el freno, entonces no se puede hacer la actividad. Y muchas veces también se hace ilegal porque no le dan los permisos, entonces al final estamos perdiendo nosotros y están perdiendo ellos, porque nosotros no podemos dar el permiso y al final lo hacen igual y perdemos también un permiso que podría entrar para la municipalidad. Ese punto y podríamos trabajarlo más adelante. Bien, llegaron tres solicitudes. Yo sugiero que las veamos porque no estábamos, habíamos evitado estos temas, pero puede que venga algo que nos apure. Ya, en la primera es del fútbol, perdón. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo para ingresar? Sí. Ya, ahora sí, por favor. Ahora sí. Fútbol, bueno, en representación del Fútbol Club Vaquería Putú, solicitan una subvención municipal para el año 2023 por la suma de 1.200.000. Ya, pasa para el año siguiente. Alcalde, sobre eso mismo, no se había conversado que todos los clubes y asociaciones se tenía que ingresar por internet, había y haber un sistema sí, de enviar la... Estaban las dos alternativas. Están las dos alternativas. Ya, luego viene la solicitud en la directiva del Comité de Agua Potable. Ellos solicitan maquinaria y retroexcavadora para arreglar el acceso al estero y la captación de agua. ¿Qué agrupación? Ellos son la directiva del Comité de Agua Potable. ¿Dónde? De San Ramón. Ya. ¿Qué requieren, perdón? Ellos requieren maquinaria retroexcavadora para arreglar el acceso al estero y la captación de agua. Ya. El Comité de Agua Potable Rural San Ramón. Sí, envíenselo por favor a... Tiene que ver con APR. Al SECPLAN. Ya, y luego está la solicitud de Luis Alejandro Barra de la Corporación Municipal de Deporte a fin de que se pueda elegir el nuevo representante, ya que la ausencia del directorio ha determinado que nuestra corporación pierda vigencia hasta el registro de organizaciones deportivas. Ya, también eso está. Bien, nosotros tenemos en tabla también la presencia de don Alex acá, que nos iba a comentar sobre la nueva estructura que viene en términos de... Están bajando gestión de riesgos y desastre. Don Alec, por favor. Yo pensé que iba a dar un discurso. Mejor sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Bien.
La verdad de las cosas es que el tema es comentar la publicación de la ley 21.364. Estamos viendo. Espera que se solucione un pequeño problema técnico. La seguridad técnica. El Segovia le hizo el partido. Él me avisó. Po. Que cambiar la empresa de. Ya. Bien, ahora que ya está solucionado el inconveniente técnico. La ley 21.364, que fue dictada en agosto del 2021,
hace la creación del nuevo sistema de gestión nacional, perdón, sistema nacional de gestión de riesgos y de emergencias. ¿Esto qué significa? Que todo lo que era el antiguo sistema de protección civil y lo que era la Oficina Nacional de Emergencia, ¿no es cierto?, pasa a eliminarse y se crea a contar de esa fecha, con entrada en vigencia a enero, ¿no es cierto?, del año 2023, el nuevo SINAPRED, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Un pequeño dato. ¿Por qué se modifica el sistema de protección civil y se, ¿no es cierto?, se elimina la Oficina Nacional de Emergencias? Principalmente por un análisis que realiza ONEMI, en la cual establece que el 54% de la población en Chile está sujeta a más de 3 riesgos o desastres, ¿ya? Entendiendo, ¿no es cierto?, que estos riesgos o desastres son la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, que de alguien o alguien, ¿no es cierto?, sufra un perjuicio o daño. Y dentro de este 54%, el 12% de la población nacional está también, ¿no es cierto?, expuesto a 3 o más amenazas, es decir, situaciones que están presentes del territorio. En este punto yo quiero señalar de que en el caso de la comuna de Constitución, nuestra comuna es una comuna que es multicausal de riesgo, porque precisamente estamos dentro de este 12%. ¿Por qué motivo? Tenemos, ¿no es cierto?, lo que son propiamente tal los riesgos de sismos, porque somos una zona costera que está ubicada, ¿no es cierto?, dentro de la zona de choque de lo que es la placa continental con la placa de Nazca. Está el ejemplo claro de lo que fue el terremoto y tsunami del 2010. Teníamos el riesgo de tsunami, también precisamente por esta situación. Tenemos los riesgos asociados a los incendios forestales y de vegetación. Y también hay que recordar que el año 2020 aparece, ¿no es cierto?, otro riesgo, que es la denominada falla del Yolki, que es una falla activa, relativamente joven, tiene aproximadamente 4.000 años, fue detectada, ¿no es cierto?, el 2020, y esta falla del Yolki tiene una complejidad, ¿no es cierto?, superior a lo que es la falla de San Ramón, que está en la región metropolitana. Junto con estos riesgos que tenemos, ¿no es cierto?, en lo que es la parte naturaleza, hay que recordar que Constitución también es una ciudad que tiene una actividad empresarial bastante importante derivada de las faenas forestales. Tenemos la presencia, ¿no es cierto?, de la planta de celulosa de Arauco, pero también, ¿no es cierto?, tenemos la concentración de empresas forestales en el sector de San Ramón. Eso también es un riesgo que tenemos que manejar. Tenemos una ruta, la ruta de L30M, ¿no es cierto?, que fuera de la problemática de accidentes de tránsito, es una ruta que a lo menos mensualmente se movilizan casi 11.000 litros de productos químicos que están presentes dentro de la actividad empresarial. Dentro de ella, ¿no es cierto?, ácido. Tenemos un hospital que también maneja diferentes situaciones químicas. Por lo tanto, estamos dentro de un escenario que es bastante complejo. Bueno, como yo señalaba, la ley 21.364, que fue publicada en el Diario Oficial del 7 de agosto del 2021, establece, ¿no es cierto?, y modifica lo que viene siendo el Sistema de Protección Civil y ONEMI, y lo pasa a denominar, ¿no es cierto?, Ley del Sistema Nacional de Prevención de Respuesta ante Desastres o SINAPRED. Primero que nada, la ley que publica, ¿no es cierto?, este nuevo modelo reconoce los avances alcanzados a lo largo de los años por el Sistema Nacional de Protección Civil, el SNPC, y la ONEMI, a quienes reemplazan en definitiva, refuerza el sistema de prevención, lo estandariza, lo hace vinculante. Esto significa que no solamente recae a nivel dentro de lo que es el Estado, sino que también incorpora a las ONGs, a la ciudadanía y al mundo privado, y lo centra en dos aspectos. Primero, en el punto de vista de la prevención, es decir, la capacidad de anticipación, y en la territorialidad, ¿no es cierto?, asociado a lo que se refiere a la presencia de riesgos y amenazas. Define legalmente que la gestión de riesgos de desastre en Chile se logra a través de un sistema, el cual se coordina a través de los comités, los COE comunales, regionales y provinciales se eliminan, se crean los nuevos COGRIT, que es un organismo más técnico, más acotado, y de esta forma, ¿no es cierto?, también involucra
la incorporación de instrumentos de gestión del riesgo y de desastres. Los comités, ¿no es cierto?, para la gestión del riesgo de desastres, ¿no es cierto?, hay dos etapas que tenemos que considerar, que es la fase de mitigación y preparación, las activaciones del COVID cuando estamos ante una situación de riesgo y las fases de respuesta y recuperación. ¿Por qué hablamos de fases de mitigación y preparación? Porque lo que establece este sistema es que tenemos que tener una capacidad local, provincial y regional de identificar, conocer los riesgos, cuantificarlos, georreferenciarlos y también, ¿no es cierto?, dentro de nuestras capacidades, ver cómo vamos a convivir con estos riesgos. Aquí lo importante es la frase, ¿no es cierto?, de lo que es la parte convivir, y también ver cómo vamos a estar preparados cuando estas emergencias ocurran, es decir, aprender a cuantificar cuál es nuestro inventario. Ese inventario queda a disposición del COGRIT, que el elemento, ¿no es cierto?, es el consejo técnico, encabezado por el alcalde, quien va a tomar, ¿no es cierto?, las decisiones y va a definir de qué forma nosotros vamos a responder y vamos a iniciar las acciones de recuperación cuando nos veamos enfrentados a algún riesgo o alguna amenaza. Ahí hay un poquitito algunos instrumentos que se colocan a disposición, ¿no es cierto?, de este nuevo modelo, que uno es el SAT, que es el sistema de alerta temprana, un sistema de comunicaciones integrado y un sistema, ¿no es cierto?, de información que principalmente está dado por dos elementos clave que, si bien los tenemos en estos momentos, no los tenemos socializados, que son los mapas de amenazas, es decir, los grados de exposición, y los mapas de riesgo, que viene siendo, ¿no es cierto?, las vulnerabilidades que tiene la comuna respecto a esta materia. Bueno, la ley, como ya lo señalaba altamente, ¿no es cierto?, crea este Servicio Nacional de Prevención y de Respuesta ante Desastres, entrega, ¿no es cierto?, una orgánica que está establecida por ley, fija elementos de gestión respecto a lo que es la parte de riesgo de desastres, y se crea, ¿no es cierto?, el SENAPRED, quien reemplaza a ONEMI y está aprobado, ¿no es cierto?, por un decreto de fuerza de ley y establece, ¿no es cierto?, que tenemos un año de plazo para colocarlo en funcionamiento, el cual comienza a contar del día 1 de enero del 2023. Aquí hay una diferencia, las oficinas comunales de emergencia no estaban establecidas por ley, existían dentro de la orgánica municipal, pero no tenían, ¿no es cierto?, cierta autonomía, a diferencia, ¿no es cierto?, de lo que se establece ahora en el SINAPRED, el cual modifica la ley orgánica de municipalidades y lo establece como un órgano comunal vinculante y obligatorio, es decir, no queda sujeto a si lo tenemos o no lo tenemos. Bueno, ahí estaba, ¿no es cierto?, lo que era antiguamente la ONEMI, el Sistema de Protección Civil, y eso, a contar del 1 de enero, queda derogado y, por lo tanto, ¿no es cierto?, ya no va a tener ningún tipo de vigencia ni obligatoriedad. ¿Quiénes integran el sistema? Primero que esto se analiza, ¿no es cierto?, en cuatro anillos, los aliados estratégicos que están representados, ¿no es cierto?, por los estamentos privados que están presentes en la sociedad civil, el SENAPRED como sistema nacional, los organismos de soporte, donde están considerados las Fuerzas Armadas, carabineros, bomberos y ONG con expertise en la materia, y los organismos bases que están dentro, ¿no es cierto?, de la orgánica estatal, a lo que se refiere al sistema del Ministerio del Interior, donde tiene asiento el sistema del SENAPRED. Se organizan de manera desconcentrada o descentralizada y de manera escalonada. Y parten a la inversa de lo que estaba, ¿no es cierto?, diseñado con el sistema de protección civil. No parten del nivel central, sino que aquí se entrega la responsabilidad al ámbito comunal, provincial, regional y nacional. Es decir, nos obliga como comuna a saber cuáles son nuestros riesgos y de qué manera nosotros los vamos a gestionar y cuáles son nuestros elementos. Por lo tanto, la solución ya no viene del nivel central, sino que el nivel central actúa como un órgano de apoyo en base, ¿no es cierto?, a los elementos de riesgo y al inventario que nosotros como comuna tengamos que desarrollar dentro del plazo que nos va quedando. Y lo que busca es que se debe garantizar una adecuada gestión del riesgo de desastre a través de normas, políticas, planes, instrumentos y procedimientos. Es decir, profesionaliza el modelo en cómo nosotros tenemos que gestionar la emergencia. Cuando nos entregan, ¿no es cierto?, la posibilidad de normas, no significa que podemos dictar algunas ordenanzas en materia de gestión del riesgo,
con las cuales podemos obligar y vincular al mundo privado, que en este momento desarrolla, ¿no es cierto?, actividades asociadas a los riesgos que tenemos, a adoptar medidas de mitigación y de cuidado, y que obviamente nosotros también, este sistema va a tener la posibilidad de fiscalizar y, por qué no decirlo, también de sancionar. Políticas, es decir, normativas o miramientos, ¿no es cierto?, que van a trascender al tiempo y a los gobiernos comunales. Planes, que más que tenerlo en papel, deben ser planes, ¿no es cierto?, que deben ser funcionales, aplicables y enfocados a los recursos. Instrumentos como son los mapas de riesgo, que yo acabo de mencionar, y procedimientos normados. La ley, ¿no es cierto?, eso ya lo habíamos visto. El COGRIT. Aquí viene un tema que es esencial, porque el COGRIT, a diferencia del COE, no es la cantidad de personas que la componen, sino que es la cantidad de personas que tienen capacidad de toma de decisiones respecto al modelo de gestión de la emergencia. El COE comunal que actualmente funciona está compuesto por casi 20 personas que representan a 20 actores clave dentro de la comunidad, y la propuesta que nosotros estamos haciendo como dirección comunal es dejar un COGRIT mucho más reducido, de no más allá de 12 personas, y donde principalmente queremos dotarlo de un elemento técnico que es base, que es el curso de comando de incidentes, que lo dictaba ONEMI, ahora pasa a ser dentro del tema del SINAPRED, de manera tal que todos los integrantes, independientes, ¿no es cierto?, de la función que ellos tengan, tanto en el ámbito público, de la ONG, por lo privado, tengan una línea base sobre la cual van a tener que tomar las decisiones en materia de gestión de riesgos y desastres. Es decir, para poder integrar el COGRIT, necesariamente quienes lo integren tienen que tener, ¿no es cierto?, este curso que va a ser dictado por parte del SENAPRED. Teníamos, ¿no es cierto?, que el COGRIT actúa en dos etapas. Primero, las fases de mitigación y preparación, es decir, el futuro orgánica municipal que tenemos que crear, tiene que, ¿no es cierto?, entregar al COGRIT todos los insumos de conocer cuáles son los riesgos que están presentes dentro del territorio, cuáles son los factores, ¿no es cierto?, que van a incidir respecto a la seguridad humana de los habitantes, y por sobre todas las cosas, desarrollar acciones de mitigación y preparación. Es decir, van a tener que estar con un trabajo muy fuerte en materia de terreno, de levantamiento de estos riesgos, y también un tema que, querámoslo o no, está olvidado en Constitución. Hay un libro buenísimo que se llama Nuestro Terremoto, que habla del terremoto del 2010, ¿ya?, y donde, ¿no es cierto?, se grafica lo que Constitución vivió para el terremoto y tsunami de aquel año, y obviamente, ¿no es cierto?, acorde a lo que señala el libro, Constitución vino a recuperarse prácticamente entre el 2015 y 2016, pero los dos primeros años fueron años muy complejos, y en ese punto, ¿no es cierto?, lo que es la parte de preparación, y como lo vamos a ver más adelante, nosotros estamos creando una oficina de asuntos comunitarios y de capacitación con las personas, porque a la comunidad tenemos que hacer la parte de este sistema de gestión de riesgo. Y también el COGRIT, ¿no es cierto?, en el proceso de toma de decisiones que tiene que tener, en base a lo que se refiere a mitigación y preparación, va a tener que establecer cuáles van a ser los supuestos, los procedimientos y la forma en cómo se va a actuar respecto a las fases de respuesta y recuperación luego que nos veamos enfrentados a alguna emergencia. El COGRIT tiene que efectuar, ¿no es cierto?, la aprobación de los instrumentos de gestión del riesgo que va a establecer la ley, y para la coordinación de las instancias necesarias para desarrollar capacidades y recursos de fortalecer la gestión de riesgo de desastre. Aquí viene un punto que es clave. La Oficina Municipal de Emergencias dependía en gran medida del presupuesto municipal. Ahora el nuevo sistema genera un sistema de financiamiento mixto, que es el presupuesto municipal más el financiamiento, ¿no es cierto?, de proyectos que va a entregar el SINAPRED mediante postulaciones de recursos. Por lo tanto, es un tema, ¿no es cierto?, que se va a ver mucho más potenciado. Y también, en lo que se refiere a las fases de respuesta y preparación, dice que acorde al nivel de emergencia que se establezca en la zona geográfica en brutal para ejercer las funciones propias en apoyo a la afectación, se deburocratiza el sistema de petición de recursos al delegado presidencial, generando un modelo mucho más directo por parte del alcalde, que es quien, ¿no es cierto?, encabeza este COGRIT. Ahí hay un esquema de cuáles son los comités. Hay que recordar que no parte, ¿no es cierto?,
desde el Comité Nacional, sino que parte desde el Comité Comunal, es decir, en la base, el que este Comité Comunal lo preside el alcalde, actúa en los dos elementos, en la fase de mitigación y preparación y en la fase de respuesta. Luego, ¿no es cierto?, lo que se defina, que no está dentro de las capacidades comunales, pasa al nivel provincial, ¿no es cierto?, acorde a lo que se señala en la lámina, del nivel provincial pasa al nivel regional, y del nivel nacional, perdón, del nivel regional pasa al nivel nacional, ¿no es cierto?, en lo que se refiere al otorgamiento de recursos. Por lo tanto, la fase más importante es la que desarrollamos nosotros respecto a la parte de mitigación y preparación. ¿Cuáles son los instrumentos de gestión de riesgo que establece el sistema? Ahí tenemos una orgánica, que establece, ¿no es cierto?, el plan comunal para la gestión de riesgo y desastre, que en ese punto el día de ayer, y tomando, ¿no es cierto?, la situación que ocurrió hace ya 3 semanas respecto a la emergencia que se vivió en la planta de Arauco, tuvimos una reunión con el gerente de Asuntos Públicos, con Nelson Bustos, y Arauco se comprometió a entregarnos cierto financiamiento para contar con un asesor externo que nos ayude a desarrollar este plan. Pero por sobre todo, un plan más que sea en el papel, un plan que sea aplicable. Aquí en este punto yo lo que más destaco son dos elementos claves. Primero, el mapa de amenazas, que es un mapa que tenemos que construir y que obviamente va a estar dentro de este plan comunal de gestión de riesgo de desastres, y el mapa de riesgos. Pero ese mapa, en vez de que, ¿no es cierto?, esté en poder únicamente y en conocimiento de la parte municipal, la idea es que lo tengamos en una plataforma web, en internet, donde la gente, ¿no es cierto?, pueda conocer cuáles son las amenazas que tienen dentro de su territorio, cuáles son los riesgos que tienen dentro de su territorio, aprendan a conocer la diferencia entre ambos, y también conozcan cómo tienen que reaccionar y conocer el inventario local que se tiene respecto a esta materia. Los mapas de amenaza, están, ¿no es cierto?, es un instrumento que identifica áreas expuestas. El responsable de la elaboración, validación y actualización permanente, ¿no es cierto?, de este mapa va a ser, ¿no es cierto?, la Oficina Comunal de Gestión de Riesgo y Desastre. Es un instrumento que se va a utilizar para la planificación territorial, la planificación del borde costero, el ordenamiento territorial y el manejo integrado de las cuencas. Es decir, es un trabajo no menor porque requiere efectuar un levantamiento bastante detallado. Tiene que estar incorporado, ¿no es cierto?, dentro de los planes de gestión de riesgo de desastre a nivel regional, provincial y comunal, y va a existir un reglamento que va a regular el procedimiento de su elaboración. Es decir, va a tener un carácter legal de sustento. Respecto a los mapas de riesgo, también, ¿no es cierto?, es un instrumento de diagnóstico de los escenarios presente y futuro. Los responsables de la elaboración en este caso es el servicio de coordinación con el GORE, CEREMI, el MIMBO y otros organismos técnicos relacionados. Va a establecer la relación de vulnerabilidad de elementos y sistemas expuestos a amenazas sobre una proporción del territorio en un momento dado por el objeto de apoyar la gestión de riesgo de desastre. También debe ser incorporado dentro de los planes de riesgo y desastre a nivel comunal y también, ¿no es cierto?, un reglamento lo va a normar respecto a su elaboración. ¿Cuáles son los otros elementos que vamos a tener de apoyo? Incorporar, ¿no es cierto?, al SAT, que es el sistema de alerta temprana, que es, ¿no es cierto?, el que entrega las condiciones de temperatura, viento, humedad, marejadas, etcétera, que lo maneja, que se valía, ¿no es cierto?, con acciones del actual SAT, eso ya está en funcionamiento, y va a estar más integrado con los organismos locales que van a estar comprometidos dentro de esta oficina y dentro del COGRID. Un sistema nacional de comunicaciones, que eso, ¿no es cierto?, se saca como una experiencia del año 2010, donde lo único que no se cayó fue la red de radio aficionados, pero sí falló telefonía, internet y todo lo demás, por lo tanto se vuelve a crear un sistema de intercomunicación de la oficina y, por sobre todo, también, ¿no es cierto?, establece los perímetros de seguridad que son indicadores que se definen indicando la evacuación de una población y su restricción a un lugar de ingreso. Aquí yo voy a citar un ejemplo. Uno de los puntos, ¿no es cierto?, que se presentó en la emergencia de la planta Selco fue precisamente que no teníamos definido ningún perímetro de seguridad de las personas. Y por lo tanto dejamos en la planta activar a sus sistemas de mitigación
pero dentro de lo que era la parte comunal, eso no lo teníamos, porque había una disociación. En este caso, ¿no es cierto?, CERCO tiene que entregar, ¿no es cierto?, las características de cómo ellos van a gestionar su emergencia, cosa que el sistema local pueda definir perímetros de evacuación o zonas seguras para la comunidad y en qué punto, ¿no es cierto?, la gente debe ser retirada para que el sistema de gestión de riesgo y desastres pueda operar. Un sistema de información, que es lo que nosotros señalábamos, es decir, tener la información disponible en la comunidad mediante un sistema web, con información, ¿no es cierto?, detallada, territorial, que esté graficada en cuadrantes y cuadrículas. En cuadrantes y cuadrículas, es decir, tomar los mismos polígonos con los que maneja actualmente Dideco, cosa que la gente sepa que el riesgo que tiene una persona en Cayo Higgins no es el mismo riesgo que pueda tener una persona que está en el sector de Cerro Alto. Pero si tenemos, ¿no es cierto?, una emergencia de mayor desastre, sepan, ¿no es cierto?, con qué inventarios locales ellos cuentan, cuáles van a ser sus zonas de evacuación, sus zonas de agrupación de seguridad, quiénes son sus monitores, ¿no es cierto?, quiénes tienen que hacer llegar los requerimientos en esta materia. Y otros instrumentos de gestión, que también nosotros lo conversábamos ayer a raíz de una aplicación que en estos momentos opera Bomberos de Putú, que Claudia Valenzuela lo presentó, que es un sistema muy parecido al SAE, que le hace llegar a las personas un mensaje local respecto a una situación de riesgo que la comuna está viviendo en estos momentos. Voy a citar lo que pasó, ¿no es cierto?, con la planta CERCO, que fue en estos momentos uno de los puntos clave. Tenemos el tema del incendio que afectó, ¿no es cierto?, al cerro que está posterior de lo que es la parte estadio. Y ahí viene el tema que muchas veces la gente, al no tener la información adecuada, no sabe cómo actuar, no sabe cómo prepararse, y lo que es peor, que cuando tenemos que hacer una evacuación, la evacuación tal vez no la hacemos de la manera más eficiente posible. Bueno, ahí hay algunos aspectos que manejan, ¿no es cierto?, las definiciones: amenaza, emergencia, niveles de emergencia, gestión del riesgo, reducción del riesgo, vulnerabilidad, prevención, apoyo mutuo, coordinación, transparencia, participación, estabilidad, oportunidad, que todo esto viene incluido dentro del plan de emergencia. Y, ¿no es cierto?, las fases que se van a manejar, que nosotros partimos desde el punto de la mitigación, es decir, la capacidad, el ex antes de la situación, la preparación, que es cuantificar, ¿no es cierto?, los recursos que nosotros tenemos cuando existe una alerta, la respuesta que vamos a dar a la gestión del desastre o del riesgo presente, y por sobre todo, ¿no es cierto?, el punto de recuperación que está dado por dos puntos: la reconstrucción, en caso de algún evento sísmico, o la rehabilitación, cuando tengamos, por ejemplo, algún tema de algún aluvión, el desborde de un canal, etc. Ahí tenemos el programa de gestión que maneja el sistema del SINAPRED. Y la función de las municipalidades, ¿no es cierto?, como ya le señalaba, que este sistema se crea dentro de la orgánica municipal porque modifica la ley 18.695 y por lo tanto lo incorpora como un estamento más dentro del municipio. La respuesta comunal, señala, ¿no es cierto?, que en el caso del alcalde constate falta de recursos o capacidad del comité comunal para responder a la emergencia, podrá solicitar al delegado en forma expedita y sin formalidades los medios que sean necesarios para enfrentarla. Nosotros en este sentido estamos muy en pañales, esa es la verdad de las cosas. Estamos muy en pañales, tenemos una oficina de emergencia que trabaja con un modelo, ¿no es cierto?, que se ha venido sustentando por años. No hay una norma, no hay una ley, ¿no es cierto?, que le dé, ¿no es cierto?, una figura y atribuciones a las oficinas comunales de emergencia, pero sí a este nuevo modelo en el cual, ¿no es cierto?, está regido por una ley, que es la 21.364, lo incorpora dentro de la ley orgánica de municipalidades, le entrega funciones y, por sobre todas las cosas, le entrega un carácter técnico a la gestión del riesgo. Nuestra orgánica propuesta es que la Dirección Comunal, ¿no es cierto?, la Dirección Comunal de Seguridad Pública es el estamento superior de este Departamento de Gestión de Riesgo de Desastres, que ese sería el nombre que le corresponde dar porque es el símil del SENAPRED, y estaría dado, ¿no es cierto?, este departamento por dos oficinas, que uno es la Oficina de Mitigación y Preparación, que sería la encargada de estar trabajando en terreno con todo lo que es el levantamiento y la confección, ¿no es cierto?, de estos mapas de riesgo y de amenazas, la Oficina de Capacitación y Asuntos Comunitarios, porque una cosa es que tengamos un plan, pero si ese plan, ¿no es cierto?, no es socializado con la comunidad, con el consejo, con el municipio, con la empresa, no sirve, pasa a ser solamente papel,
contenido con letra, es decir, algo que está para el cumplimiento y no para la operatividad. Y la sala COGRID, que es una sala, ¿no es cierto?, donde debe estar complementado todos los sistemas de gestión de riesgo que el sistema nos señala que tenemos que tener, es decir, la conexión con el SAT, con el sistema de alerta temprana, el sistema de radiocomunicación, el sistema, ¿no es cierto?, de los mapas de riesgo y amenazas, y por sobre todo, la cuantificación de la operativa que se tiene que hacer en terreno por parte de la Oficina de Mitigación y Preparación. Bueno, ahí está el COGRID. Voy a colocarme un poquito los lentes. El COGRID, ¿no es cierto?, está encabezado por el alcalde, secundado por el encargado del Departamento de Gestión de Riesgo y Desastre Municipal, que actúa como secretario técnico. El director del hospital, aquí no cabe a la persona, sino que va en función del cargo. Un representante de bomberos, un representante de la ONG ARE, un representante de CORMA, un representante de CGE, un representante de Agua Nueva Sur o por la empresa sanitaria, no sé si en ese momento esté, el director de IDECO, Carabineros, Armada, CONAF, la directora o director de Salud Municipal y el director comunal de Seguridad Pública. Esos serían los integrantes del nuevo COGRID, que es un equipo bastante más acotado. Lo que se buscó, ¿no es cierto?, es tener representantes dentro del aparataje público, dentro del aparataje privado en lo que se refiere a prestación de servicios, del aparataje, ¿no es cierto?, estatal en lo que se refiere a la parte de incendios, que es CONAF, de la contraparte, ¿no es cierto?, que es CORMA, que es quien aglutina a gran parte del empresariado de la madera y que obviamente también están presentes en todos los riesgos y amenazas que tiene la comuna. Y por lo tanto es un equipo que es bastante más acotado, que tienen capacidad de decisión y, vuelvo a insistir, se les va a entregar el conocimiento técnico mediante este curso de comando de incidentes, de manera tal que se manejen vocabulario técnico en este sistema de la gestión del riesgo y desastres para la comuna de Constitución. CGE está. Bueno, en síntesis, es un decreto con fuerza de ley, con plazo de un año, que fija la estructura y funcionamiento de la planta y fecha de hecho de la supresión de UNEMI y que regula la materia de traspaso, parte a contar del 1 de enero del 2023. En el mismo plazo se deben, ¿no es cierto?, proponer los reglamentos que establece la ley con relación principalmente a los programas de gestión de riesgo de desastre, funcionamiento de los COGRID, los organismos técnicos, que en este caso sería el departamento municipal, la elaboración de mapas de amenazas y mapas de riesgo, establecer las brechas existentes conforme a lo que indica la ley en relación al sistema de planificación, sistema de informaciones, sistemas de alerta temprana, las unidades de alerta temprana, de sistema de comunicación, de telecomunicaciones, y definir y regular materias que tienen incidencia inmediata como conformación de los comités COGRID, los perímetros de seguridad, la declaración de emergencia y preventiva. Nosotros como dirección tomamos como desafío dentro del PMG del 2023 poner en marcha este sistema. Nuestro PMG va enfocado en ese punto, si lo definimos con don César Arellano de la parte de control interno, eso ya se expuso dentro de la parte directiva, porque creemos como dirección que es una necesidad y más aún que las condiciones que tiene la comuna de Constitución así lo reclama. Nosotros creemos que el sistema de gestión de emergencia a nivel local que tenemos es bastante anticuado y por lo tanto, ¿no es cierto?, pasa a ser deficitario y eso, ¿no es cierto?, tenemos que actualizarlo. Así que eso viene siendo lo que es la exposición. Insisto, es un tema que está normado por ley y que ya a contar del 1 de enero tiene que estar con la puesta en marcha. Bien, gracias Alex, nuestro director de seguridad. Bueno, como bien se explicó, este es un proceso que está normado, hay una ley y que cambia conceptualmente y operativamente a partir del enero del 2023. ¿Ya? Y bueno, obviamente que vamos a hacer
apoyarnos en él, en esta nueva estructura, por todas las circunstancias que puedan existir en términos de de cualquier emergencia o situación que pueda ocurrir en nuestra comuna. No sé si hay alguna duda. Sí. Concejal Michael. ¿Por qué los concejales no están considerados en la estructura, don Jaime? Y, o por último, los que están en la Comisión de Seguridad Pública. Lo que pasa, concejal, es que la ley establece de que los representantes tienen que ser encabezados por parte del municipio, por parte del alcalde. ¿Ya? Luego establece, ¿no es cierto?, que tienen que haber competencias dentro de lo que es la parte del mundo privado, dentro de las ONGs, que aquí tenemos, ¿no es cierto?, el tema de la ONG ARE, y de lo que es la parte pública. No establece, o sea, no quita ni permite que esté presente el tema de los concejales, pero cambia, ¿no es cierto?, lo que era la figura dentro de lo que es la parte ONEMI, porque hay dos aspectos. Dentro del concepto de seguridad, ¿no es cierto?, tenemos dos puntos. Tenemos la seguridad pública, que hablamos, ¿no es cierto?, respecto a los riesgos de lo que es la parte delictual, y tenemos, ¿no es cierto?, el concepto, ¿no es cierto?, de la seguridad desde el punto de vista humana, que es la protección de riesgos, amenazas, que todos tenemos en base a lo que desarrollamos dentro de lo que es la parte en conjunto. Por lo tanto, no está segregado, no dice que no puedan estar, no dice tampoco que puedan estar, pero si ustedes lo quieren considerar, se puede incluir a un representante del Consejo Municipal. Pero ojo, el COGRIT es un órgano de carácter técnico, por eso que se le va a dar, ¿no es cierto?, de contar con este curso de comando de, Claudia, sistema de comando de incidente, porque obviamente tenemos que manejar vocabularios que son técnicos, ¿ya? Y la idea precisamente es que sean un equipo humano que más que estar en el terreno, tenga que estar tomando decisiones para que los organismos que estén en el terreno tengan, ¿no es cierto?, las acciones de manera más acertada. Pero un tema que se puede conversar, insisto, no se prohíbe ni se quita. Ahora este modelo de COGRIT, ¿no es cierto?, tiene que ser analizado por el alcalde y obviamente también tiene que ser analizado por el consejo, porque la idea es que aquí busquemos lo que sea mejor para la comuna. Esta es la propuesta, se puede quitar, se puede incorporar. Nosotros buscamos como dirección una propuesta que reúna todas las características que establece la ley, que tenga todos los componentes que representan a la sociedad civil. Este programa COVID genera algún gasto extra para el municipio? ¿Hay algún presupuesto para ello? Bueno, hay dos fuentes de financiamiento. Primero que nada, tenemos nosotros el presupuesto municipal, que en cierta forma es traspasar los montos que tiene la oficina de emergencias a este nuevo departamento, porque la oficina de emergencias desaparece. Si desaparece ONEMI, desaparece el sistema de protección civil, la oficina de emergencias desaparece, deja cumplir ese rol tan social, pasa, ¿no es cierto?, alguna función a lo que es la parte de IDECO. Y también, como señala la ley, como es un servicio nacional, el Ministerio del Interior asigna presupuesto para el funcionamiento del sistema nacional y los gobiernos regionales asignan presupuesto para el funcionamiento de los servicios locales. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar que aquí lo que hay en base a la ley no está y por lo tanto tenemos que crearlo. Y de hecho, en la manera en que nosotros nos anticipemos a crear esto, obviamente ya podemos comenzar a presentar proyectos al gobierno regional, y ahí nosotros hemos tomado, ¿no es cierto?, alguna iniciativa donde Claudia Valenzuela, que es la persona que yo estoy proponiendo que pueda encabezar este departamento, dado primero que nada que ella es ingeniero en prevención de riesgos, es decir, tiene los conocimientos técnicos. Segundo, ¿no es cierto?, es bombero, tiene una experiencia en lo que es la parte de emergencia, y se suma, ¿no es cierto?, otra característica que considero que Claudia es una persona muy proactiva, aparte que tiene la capacitación dentro de lo que es la parte forestal. Ya estamos levantando necesidades que tenemos, y de hecho una de las primeras necesidades que tenemos es equipar, ¿no es cierto?, con un proyecto por circular 33 a este departamento de un vehículo de emergencias que tenga todas las características que nos está pidiendo el sistema, es decir, un vehículo de emergencia que, ojo, no tiene que ser un carro de bomba, no tiene que ser un vehículo de carabineros, ni tiene que ser una ambulancia, tiene que ser un vehículo que esté con la capacidad, ¿no es cierto?, de estar desplegado en terreno, contar con elementos tecnológicos, ¿no es cierto?, que son los sistemas de comunicación de radio, sistema de GPS. ¿Por qué yo hablo de un carro con sistema GPS? Porque yo tomé lo que le ocurrió a los carabineros que murieron en Maquegua.
cuando ocurrió la muerte, ¿no es cierto?, de los dos funcionarios de Carabineros, primero que nada fue porque se les envió con un vehículo que no tenía ningún tipo de equipamiento a un lugar que estaba altamente riesgoso. Entonces, si ese vehículo de emergencia no tiene un sistema GPS que le permita, ¿no es cierto?, a la oficina de monitoreo saber dónde está la gente, estamos violando la normativa de riesgo. Y también, ¿no es cierto?, que este vehículo venga equipado con un sistema de RPA, que es un dron, que le permita, ¿no es cierto?, efectuar los levantamientos para la visibilización aérea de algunos elementos de riesgo, tales como, primero que nada, acumulación de biomasa, que ocurre mucho, ¿no es cierto?, en las faenas forestales. Por eso la importancia que el tema va a poder tener, ¿no es cierto?, la facultad, el municipio, de dictar alguna ordenanza, detectar, ¿no es cierto?, manipulación de fuego, que pese a que la gente sabe que estamos con un tema muy complicado, la gente insiste en manipular fuego. De hecho, el otro día tocábamos un tema en San Ramón, donde hubo casi un foco de incendio, y la respuesta de la persona fue: es que yo no tengo para gas, entonces cocino a leña. Entonces, ahí nos vamos tomando con factores de riesgo que tenemos que estar. Entonces, hemos estado siendo proactivos, no estamos esperando que el sistema funcione, basta que se nos dé el vamos, activar, ¿no es cierto?, los proyectos, activar el departamento y comenzar a postular a los recursos. ¿Por qué? Porque se nos van a venir 11 municipios más que están en las mismas. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de anticipación. Y la verdad de las cosas, que no todos los municipios están preocupados de la puesta en marcha de este sistema SINAPRE. O sea, en el tema de incendio, don Jaime, igual estamos ya encima, porque ya empezó el verano prácticamente, las olas de calor son bastante altas y tenemos un riesgo inminente acá en la comuna. Y yo he participado en algunas reuniones de Corma donde prácticamente la comuna se ha salvado de que no quemarse completa. Es súper preocupante el tema, y tenemos que trabajar ahí, porque han aumentado bastante la cantidad de incendios a comparación de que fue el incendio de Santa Olga. O sea, han habido muchos más focos durante estos años. Entonces, es preocupante. Cada vez la ola de calor sube más, los vientos son altísimos, entonces hay que trabajar rápido. Sí, concejal, ahí hay un tema. Yo creo que uno de los grandes cambios que trae este sistema de gestión de riesgo y desastre, primero es que tenemos que cambiar la forma en cómo vemos el problema, porque ya no podemos hablar de la temporada de incendios forestales. El cambio climático que llegó para quedarse, ¿ya?, porque el cambio climático no se va a modificar, ya no nos permite hablar de las temporadas de incendio. Por lo tanto, nosotros, como somos una comuna que tenemos zonas de interfaz forestal dentro de la zona urbana y estamos rodeados, ¿no es cierto?, de actividad forestal en gran parte del territorio, por eso que hablamos de la creación de una oficina de mitigación, que esa oficina lo que tiene que hacer es estar permanentemente en terreno levantando los riesgos, cosa que los tengamos identificados y los tengamos neutralizados. ¿Por qué? Porque en materia de gestión del riesgo, nosotros no podemos hablar de que vamos a ser efectivos al 100%. Nosotros tenemos que llegar siempre a la cantidad de cifras más cercana al cero. Y lamentablemente, ya este año, y que fue la muestra, ¿no es cierto?, lo que ocurrió el fin de semana cuando tuvimos el tema del incendio del vivero de Quibolgo, llevamos menos incendios, pero llevamos una mayor cantidad de hectáreas afectadas por la parte de incendios forestales. ¿Y eso qué significa? Que nosotros hemos sido poco cuidadosos respecto a cómo estamos interviniendo preventivamente el entorno. Si usted se va aquí, ¿no es cierto?, a Calle Prieto, donde tenemos los departamentos de la población Altas Cumbres, usted va a ver que tenemos una zona boscosa donde la gente, ¿no es cierto?, acumula combustible, hojas secas, troncos secos, biomasa, y eso es lo que tenemos que erradicar. Por lo tanto, aquí viene un cambio de concepto. Aquí ya no podemos hablar de la temporada de verano, no podemos hablar de la temporada de incendios, tenemos que hablar de un sistema que esté permanentemente, todo el año, interviniendo el factor. Concejal, es que para que sigamos avanzando. Sí, no, la última pregunta para... sobre lo mismo y ligado a otra cosa, ¿se va a contemplar presupuesto municipal para seguridad pública el 2023? ¿Por qué se lo digo? Porque estamos analizando el presupuesto y ya el próximo martes hay que aprobarlo. Y estuve leyendo un poco y se incluye en bastantes comunas el presupuesto para seguridad pública. Bueno, nosotros hicimos el presupuesto y eso obviamente va a quedar al trabajo que ustedes como consejo tienen que definir. Está planteada la necesidad de la dirección, porque obviamente que es un tema que nos va a permitir desarrollar estas acciones, y por sobre todo el tema que a raíz de eso nosotros tuvimos la precaución
de incorporar en nuestro PMG el establecimiento, ¿no es cierto?, de este sistema, porque creemos que tenemos que enfocarnos en la necesidad que tiene la comuna, no en la visión, ¿no es cierto?, que podamos tener nosotros como componente. Y el PMG nuestro es bastante ambicioso, pero ya con esto estamos partiendo en eso. Súper bueno, entonces. Bien. Dejo la palabra a otro. ¿Algo más? Concejal Carlos. Sí, gracias, Alex, por tu tremenda exposición. Tres temas. Primero, el tema que me llamó la atención de que esto se ha subido a la página web, ¿cierto?, del municipio. Pero también hay que hacer un trabajo en terreno, donde están los sectores más, digamos, propensos a una catástrofe natural. Entonces, para que se empiece a trabajar con los distintos sectores, qué sé yo, y ver el perímetro, y ver las vías de evacuación, de corresponde estar bien demarcada, porque no sé si en este momento están tan bien demarcadas todas las vías de evacuación. Muy buenos días. Respondiendo a su consulta, señor concejal, la verdad es que hoy en día estamos muy en déficit de toda demarcación con respecto a todos estos temas de emergencia. Estamos al debe, la comuna está en pañales. Lamento ser tan lapidaria al decirlo, pero es la verdad. La comuna se encuentra en pañales y necesitamos del apoyo de ustedes en la presentación del nuevo modelo que acaba de exponer don Jaime, así que... Por eso te lo pregunto, sí. Porque tampoco están sonando las alarmas que se hacían anteriormente, que las bocinas esas tampoco están, que están puestas en el dique y en otros sectores más, no están funcionando. Entonces, para que se empiece a trabajar también con los distintos sectores que están en mayor riesgo, ya sea tanto por tema de tsunami, por forestal, por todo, y ahí está el trabajo preventivo, alcalde, que también Ponte está ejerciendo muy bien, en este caso, Jorge Martínez. Don Jorge Martínez. Pero hay que ir trabajando en conjunto con de la mano, qué sé yo, para que seguir avanzando en este tema. Entonces, alcalde, yo creo que me parece muy bien la propuesta de Claudia también, conozco su capacidad, así que todo el apoyo, alcalde, con respecto a este programa. Alcalde, yo quiero hacer un complemento. Este tema, nosotros, si bien hoy día lo llegamos a exponer al Consejo Municipal, yo quiero señalar que es una preocupación que el alcalde lo hemos conversado dentro del tema de su oficina en cuanto a avanzar en materia de seguridad humana respecto a lo que es el tema riesgo, porque estimamos que era necesario. Lamentablemente en Chile el hábito del riesgo dura lo que dura el temblor. Es decir, tenemos el temblor y la gente se acuerda de la radiopila, la linterna, del kilo de arroz, del kilo de azúcar, del tallerín, etcétera. Entonces nosotros lo queremos colocar como un cambio de cultura. Nosotros estamos viviendo en una comuna que, yo siempre he dicho, es multicausal de riesgo, y por lo tanto tenemos que empezar a pensar en que tenemos que establecer precisamente que no solamente venga el sistema municipal a estar tirando la carreta, sino que también la gente se sume en esto. Por eso que queremos considerar dentro, como usted lo está dentro de la presentación, concejal, este departamento de capacitación y asuntos comunitarios, que sea el que se encargue de capacitar a los dirigentes vecinales respecto a la participación que ellos tienen. Porque si no tenemos la participación civil en esta materia, la verdad de las cosas es que el carro se hace muy difícil de tirar. Así es. Bien, concejal. La última, antes que se vaya don Alex. Bueno, se inauguraron... Bueno, se inauguraron... Entonces, García quiere que me vaya, manda con mucha indirecta, así que no... No, es que el consejo dijeron que iba a ser cortito, así que por eso aprovecho. Por eso, no la alargue, por eso. Cortito. Hay que hacerle todas las preguntas a Vía y para ver. Después sí, se va a la oficina de él y pregunta todas las dudas. Sí, deje que hablen los demás. ¿No quieren hablar, po? Ya, don Alex, bueno, para no se vaya al punto, se inauguraron las cámaras de seguridad. Un gran proyecto para Constitución, la segunda etapa. ¿Eso ya está funcionando, todas las cámaras en conjunto? Sí, las cámaras estaban funcionando 2 semanas antes que hiciéramos la inauguración, porque ¿ya? precisamente lo que nosotros quisimos, dar 2 semanas de prueba y ver que el sistema no fallara. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque aquí viene
viene otro gran desafío. Nosotros en este momento, ¿no es cierto?, el alcalde bien lo sabe porque lo hemos conversado, estamos postulando y estamos colocando muy fuerte la ficha para que no podamos ser beneficiados con dos proyectos PMU, de un proyecto PMU de 10, otro proyecto de 9 cámaras, que en conjunto suman, van a sumar 19 nuevas cámaras, y en esas nuevas cámaras nos vamos a tirar con un sistema que es híbrido, porque uno de los grandes costos que tiene la instalación de cámaras de televigilancia es la fibra óptica. Entonces estamos copiando un modelo que lo implementó Puerto Montt, que tiene características geográficas muy similares a la Constitución, donde estamos tirando un sistema, ¿no es cierto?, que disminuyamos la cantidad de fibra y aumentemos la transmisión de datos mediante antena. Y este sistema de cámara ya tiene dos cámaras que están instaladas con sistemas de antena y la verdad que han funcionado bastante bien. Ya, pero seguimos monitoreándolas con una pura persona. Seguimos monitoreando con una pura persona, pero a contar del 15 de diciembre hicimos, ¿no es cierto?, una innovación dentro de los programas de verano, donde en este momento la Dirección Comunal de Seguridad Pública está en un proceso que está finiquitado, estamos pasando a la última entrevista técnica, bueno, luego pasamos a un periodo de inducción, donde las cámaras se les van a dotar de 5 operadores más, por lo tanto vamos a tener 6 operadores. Ah, ya. Y eso nos va a significar tener monitoreo las 24 horas del día y los 7 días de la semana. ¿Por qué va mi pregunta? Yo el consejo anterior hablé un tema que es recurrente, el tema de en la noche, los fines de semana, las carreras clandestinas, ruido molesto, microtráfico, conducción en estado de ebriedad, y han habido muchos accidentes. Entonces, bueno, usted sabe que el sector de la playa y el sector de la Avenida MacIver ya es recurrente, hay mucho descontento de los vecinos del sector. Entonces, por eso lo vengo hablando, si hay algún plan para poder fiscalizar, porque acá no hay fiscalización, si todos saben, pero hay poca fiscalización. ¿Por qué? Porque hay poco carabinero y municipal, no hay personal tampoco. Entonces, por algo le preguntaba por las cámaras, porque ya van a estar poder monitoreadas en el sector de la noche, donde van a ver qué es lo que pasa en esa avenida y se puedan dar cuenta y poder trabajar en algún plan para poder mitigar todo esto. Sí, concejal, nosotros hemos estado aumentando las reuniones del Consejo Comunal de Seguridad Pública y la verdad que he echado de menos a los concejales que integran porque no han concurrido a las reuniones. Y porque es el punto de información que nosotros tenemos. Y por ejemplo, le comento, si nosotros publicitáramos todo lo que hacemos en coordinación con Carabineros, PDI y la Policía Marítima, no estaríamos surtiendo el efecto control que queremos. El fin de semana la Armada realizó un operativo en el sector de Los Molos, donde la Policía Marítima cursó aproximadamente 60 infracciones por consumo de alcohol en la vía pública en los vehículos. Anduvieron cuatro funcionarios de la policía, de la Autoridad Marítima, un tema que lo coordinamos con el capitán de puerto. Fue un impacto porque la verdad de las cosas es que la gente no se esperaba el control de la Armada, que eso era un tema que no se estaba haciendo, que lo logramos articular, se hizo. En estos momentos, entre Carabineros y la Policía de Investigaciones llevan más de 70 detenidos por microtráfico de droga, que es un tema que lo conversamos, se le estaba entregando información reciente a Carabineros respecto a las denuncias que están llegando a un fono WhatsApp. El fin de semana hubo un narcotraficante, no puedo dar el nombre, no puedo dar mayor antecedente, salió herido a bala. Ocurre que hicimos la revisión de antecedentes de esta persona y curiosamente aparecía inscrito con una persona Glock calibre .40, se tomó este antecedente, se habló con la autoridad fiscalizadora de Carabineros, se le va a caducar el permiso de porte de armas por incumplimiento de una normativa. A contar de ayer, inspectores municipales y Carabineros están saliendo a hacer operativos conjuntos en la camioneta municipal, en la Nissan, donde estamos ya poniendo en prepráctica la futura ordenanza de regulación de espacios público. Estamos haciendo el control de lo que se planteó por parte del gremio de taxis colectivos respecto al tema de los Uber. Viene otra fiscalización respecto al tema del recorrido, porque hay consenso dentro de la misma gente de la línea que los conductores se quejan de la situación de los recorridos y son los mismos. Hay conductores que inclusive tienen vehículos que están trabajando como, o sea, conductores de taxis colectivos que están trabajando los vehículos como Uber. De hecho, el vehículo Hyundai que se robó en el sector de los Comigüe, ese vehículo está denunciado como un vehículo de transporte clandestino. Y el propietario también está vinculado a una línea de taxis colectivos. Entonces,
Hay un tema de, lamentablemente hay una dualidad. Hay una dualidad. Nos criticamos de la seguridad, pero ocurre que muchas veces los que más critican son los que más infringen. Alex, y también es bueno que comente este tema, este software que tenemos. Ah, el lector de patentes. Sí. Sí, el lector de patentes hoy día es un lector de patentes que lo gestiona Rafael Porra. Se le dotó a los inspectores de dos teléfonos, que es un sistema Seawolf, que es un lector de patentes que lo tienen todos los municipios. Que insisto, nos encantaría poder contar todo, pero sería no poder cumplir la función. Hasta el momento llevamos más de 3.200 patentes escaneadas, 8 de las cuales se las hemos entregado a Carabineros. Carabineros de acá de Constitución lleva el 33% de incautación de vehículos con encargo por robo y por clonación de patentes. O sea, ellos han incautado más de 55 vehículos y con este sistema que está en apoyo, que lo tienen los inspectores municipales en sus camionetas, que es un sistema que va leyendo patentes, ellos detectan la patente, le mandan la información a Carabineros, Carabineros ubica el vehículo y se incauta. Entonces, por lo tanto, hemos hecho bastante avances, pero no podemos, pudiéramos, me encantaría, poder transparentar todo, pero la verdad las cosas es que lo que queremos es limpiar la comuna, ¿ya? Es limpiar la comuna. De hecho, hoy día tenemos la reunión a las 3 de la tarde respecto a la actividad de verano y ya la Armada se comprometió en darnos el apoyo para normar un problema visible pero invisible que tenemos en el sector de la parte fluvial, que es ordenar a las personas que realizan el transporte de personas en estos paseos fluviales. Queremos que los inspectores, en un convenio con la autoridad marítima, que es una facultad exclusiva de ellos, pero, insisto, el capitán de puerto, ¿no es cierto?, cambió el timón, nos está apoyando mucho. Se va a entregar la facultad a que los inspectores municipales puedan controlar desde que ellos tengan, igual que nosotros, esta credencial que nos dedica como funcionarios municipales, que ellos tengan la credencial que los acredite como patrón de embarcación menor, de manera tal que la gente cuando salga a hacer el paseo sepa que esa embarcación está contando con todo el tema de seguridad. Porque el punto cuál es, todo está bien hasta cuando no pasa nada. Pero cuando pasa algo, vienen los reproches múltiples. Entonces, por eso que estamos haciendo un cambio de chip. Y yo creo que la comuna sí ha avanzado, pudiéramos avanzar mucho más, pero mientras no se cambie el chip en materia de seguridad y en materia de participación ciudadana en tema de seguridad, vamos a estar frenados. Bien. Concejal, ¿usted? ¿Usted? ¿Sí? No, para terminar el punto, bueno, son buenas estadísticas, cifras, así que felicitar el tema. Ya, bueno. Bien, gracias. Mi culpa que no hablen nada con los demás. Solo comentar que en los próximos días, bueno, con el lanzamiento del verano, se va a dar a conocer también los vehículos que van a estar sumados a la labor policial, que son a través del proyecto de seguridad, y eso parte el 1 o 2 de enero, entiendo, Alex. Sí, las personas alcaldes ya van a estar listas para comenzar a trabajar el día 16, nosotros el día 10 terminamos el proceso, del 11 al 15 hay una inducción. La idea es que estas 9-15 personas, 5 que se van a la central de cámara, 10 que se van a reforzar a los inspectores municipales, comienzan a trabajar desde el 16, cosa que ya para el día 1 de enero estén con las mejores energías, ¿no es cierto?, viendo el tema de la comuna. Y queda el tema pendiente, alcalde, de la sociabilización de la ordenanza del uso de los espacios públicos. Y ahí viene un punto. En la carnicería Filete, voy a terminar con esto, hay 3 personas en situación de calle, ¿no es cierto?, que anoche tenían un escándalo bien complejo, pero ahí viene un punto que tenemos que conversarlo. Yo entiendo que están en una situación de vulnerabilidad, pero creo que hay que hablar con los propietarios de los locales de que no fomenten que las personas se ubiquen en los locales, y también tenemos que hablar con una ONG que sé que le está repartiendo y entregando comida. No estamos en contra de esas personas, pero queremos que demos una imagen de comuna ordenada y de comuna limpia. Sí, Alex, lo que ocurre es que esa ordenanza la íbamos a trabajar hoy, pero se encontró un error y por eso no se le envió al cuerpo de concejales el viernes pasado. Se va a corregir en estos días y el viernes de esta semana se va a enviar, cosa que el próximo martes la podamos someter a votación y con eso entregarle facultades tanto a las policías como a los inspectores para poder proceder en estos temas. Sí, me parece y con eso estar cubiertos para lo que viene, no tan solo en la época de verano, sino que en general. Y también hacerle el llamado a la comunidad en general, porque muchos tenemos este doble estándar de criticar por un lado, pero por otro lado pasamos la plata, llevamos la comida,
Entonces también esos temas, tenemos que tomar una posición. Y este, esta herramienta nos va a, le va a entregar facultades. Alcalde, con respecto a lo mismo, se ha quejado mucho la gente en el sector del dique. Ahí sí. Las personas están pidiendo dinero y lo están insultando. Sí. Yo creo que es bueno que a lo mejor mandar inspectores municipales, ver esa situación conjunto con carabineros, alcalde. Porque, y alojan la ordenanza. Están, sí, pero está, aparte de la ordenanza, pero que vayan ahora porque pueden... pueden pasar a algo mayor. Sí. En este momento, entonces, para que vayan. Y también en el sector del terminal. Sí. Sí. Bien. Alcalde, con esto finalizo. Se envió el oficio al delegado presidencial, regional respecto al tema de los gitanos. Los gitanos ya no están, pero junto con el oficio, como usted pudo leer, se pidió que todas las áreas verdes que son de tutela del MOP, que no son de competencia municipal, estén señalizadas con el MOP como zonas de prohibición de asentamiento temporal o permanente de personas, de manera tal que cuando los inspectores vayan puedan aplicar la normativa y la resolución por parte de la autoridad del delegado presidencial. Tomamos esa salvedad también. Sí, y también, con eso terminamos. También hablamos con los gitanos ahí en terreno y les explicamos este tema. Y bueno, obviamente ellos dijeron que nunca habían pedido permiso, que nunca nadie le ha dicho nada. Les comentamos que estamos con esta nueva estructura interna en la comuna y por lo tanto ellos me comentaron que ayer se iban. Bueno, sí, pero tenían intenciones de volver. Entonces les dije que buscaran un espacio privado, pero público no, porque íbamos a aplicar esta normativa. Bien, muchas gracias, Alex. Esté bien. Gracias, alcalde. Señor concejal, que tengan un buen día. Bien. Vamos a los incidentes. Don Carlos, ¿usted va a partir? Sí, yo voy a aprovechar que está... Decían ustedes. Ah, ya. Parte tú, Alex, ¿te puedes quedar por dos puntitos, por favor, que traigo la ansiedad? Ya. Ya, Rodrigo. Ya, Rodrigo parte. Sí, bueno, en honor al tiempo en realidad, porque tengo que un compromiso, alcalde, pero tengo varios puntos que yo creo que después pueden ir profundizando quizás los colegas que también pueden tener similitud con los puntos varios. Partir, alcalde, por el tema de la feria navideña. El día de ayer se hizo el sorteo en el gimnasio municipal y creo que hay bastante inquietud y gente complicada por el sorteo, donde creo que postularon demasiadas personas para un cupo que no sobrepasa, creo, las 80 personas o los stands que se van a instalar. Entonces creo, alcalde, que se creó mucha expectativa al respecto, muchas personas quedaron fuera y, por lo que sé y por lo que entiendo en conversaciones con algunas personas que postularon, muchas personas que quedaron fuera, inclusive habían ya comprado la mercadería para poder instalarse en la feria navideña. Lamentablemente se adelantaron antes del sorteo, pero creo que ahí faltó un poco quizás de fineza para poder informar bien al respecto. Son varias las personas que se comunicaron, y yo creo que con muchos de los colegas, respecto a este problema, y en ese sentido, alcalde, creo que es posible quizás que se pueda reestudiar el tema. Ya, está bien, ya todas las personas están ya avisadas, las que quedaron con, ¿cierto?, con los cupos para los stands, pero quizás extender esta feria a aumentar la cantidad de personas que puedan participar y de esa manera tratar de solucionar este problema que tiene mucho y que sobre todo quedan a quedar con la mercadería comprada. Creo que para la próxima, alcalde, quizá es posible limitar los cupos de postulación para que no sean tantas familias o personas que queden con esta expectativa y después queden fuera. Creo que es un tema que hay que regular y lo digo en buena lid, lo digo, alcalde, porque al final quedan más de 100 personas sin poder trabajar en una temporada que tenían planificada hace un tiempo y donde invirtieron dinero. Se lo dijo ahí, alcalde, yo entiendo que Lorenzo, Michael y Carlos también van a profundizar. Toquemos al tiro el tema. Primero, concejales, a todos. Lo único que hicimos acá fue ordenar. ¿Cómo lo ordenamos? Aplicamos una ordenanza. Eso es todo lo que se hizo. Y esto está regulado, esto está normado. La gente cuando se inscribió lo sabía, porque así se le comunicó. Se aplicaron tres criterios. Uno, que no tengan locales establecidos. Dos, que no existieran deudas de patente con la municipalidad. Y tres, que fueran a través del que sean residentes de la comuna a través del registro social de hogares.
Eso fue todo lo que se hizo. Sí, entonces, entonces, hay dos críticas en este tema. La primera, nos dicen claramente una señora que vive en Callemón, que tiene una tienda, pero resulta que caemos en el otro problema, que son comercios que están funcionando establecidos, pero que no tienen regularización con el municipio. Por lo tanto, no aparecen en la nómina que nos entregaron con su RUT, no aparecen como un comercio establecido, aparecen como persona natural. Entonces, esos temas se tienen que subsanar. Y lo segundo, que también es importante decir, postularon 280 personas. ¿Para cuántos cupos? Para 100 cupos. Para 100 cupos. Entonces, no es que por ahí, porque además, ustedes también nos han pedido que le demos cupo a todos los emprendedores. En la plaza no hay más espacio, porque también se amplió a una nueva agrupación de artesanos. Entonces, ¿dónde los ubicamos? Y de acuerdo a eso se tomó la decisión de cuántos cupos nos genera la plaza. 100. A eso se habilitó. Eso es lo que se hizo. Se hizo de manera transparente, se hizo un sorteo y por primera vez dejamos fuera gente que tuviera comercio establecido de manera transparente y con anticipación. Eso es todo lo que se hizo. Entonces, yo digo ahora, ¿qué hacemos? Aquí se aplica una ordenanza y tampoco está bien. Entonces, sugiero que ustedes me digan ¿cuál es la solución? Ya, ¿se me deja terminar? Sí, claro. Lo que usted ha explicado está súper bien. Y creo que estamos todos de acuerdo en que tiene que haber cupos limitados para la Feria de Navidad. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Si no es la discusión aumentar los cupos. Que hay que ordenar la ciudad. Estamos totalmente de acuerdo. Aquí, alcalde, yo creo que el procedimiento no fue el adecuado. Usted mismo está diciendo que postularon más de 200 personas para 80 cupos. Entonces, evitemos o creamos, tratemos de crear un sistema en donde no quede mucha gente afuera en un proceso de postulación. Usted acaba de decir que habían requisitos, que no tuvieran deuda con la municipalidad, que no tuvieran otro negocio establecido, pero ese filtro, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué se tuvo que esperar en el sorteo y que todas esas personas esperaran en el sorteo? Está equivocado, concejal, no se hizo en el sorteo. Entonces, ¿por qué en el gimnasio habían más de 200 personas? Está equivocado, porque la gente ahí simplemente, con esto que acabo de decir, con estos criterios, se le avisó antes. Y por lo tanto, cuando llegaban al gimnasio, obviamente que no calificaban, eso es todo. ¿Pero algo pasó entonces? ¿Qué pasó? Bueno, ¿a estas personas se le avisó antes? Insisto, ¿no podían participar de esos? Insisto, cuando ellos se inscribieron, ¿tenían antecedentes? Bueno, es su palabra, pero yo también estoy escuchando a mucha gente que llamó por teléfono ayer, a gente que me encontré hoy día en la mañana en la municipalidad, y resulta que ellos no fueron avisados de que no podían participar del sorteo porque no cumplían los requisitos. Bueno, pedirle a todas las personas que tengan alguna duda o alguna dificultad que se acerquen a la administradora o a patentes municipales, que son los órganos que llevaron a cabo el proceso. ¿Usted me puede decir de qué forma fueron informados? Y de esa manera evitamos cualquier duda. Y además, concejal y concejales, nosotros estamos afectos a la ley del lobby, así que si usted está conversando con personas para interceder que queden en un espacio transparente y abierto, cuidado con eso. ¿Cuidado con qué? ¿Perdón? Usted está afecto a la ley del lobby, entonces si usted está haciendo lobby por tercero... ¿Lobby por tercero? ¿A qué se refiere con eso? Concejal, usted quería... No, si no terminaste, estoy en el punto varios. Le estoy diciendo que usted está intercediendo por terceras personas. ¿Intercediendo por terceras personas? Sí, claro. O sea, usted no contesta los llamados por teléfono. No para generar esto, por eso lo está haciendo. No, para generar esto, no. Por eso lo está haciendo. Pero me escucho, ¿no? No estoy escuchando, estoy por escuchando eso, varios. Por eso hay personas que están, estamentos que están a cargo de esto, justamente para evitar que el alcalde interceda en todo. Y así lo he hecho desde que llegué acá. Eso parece que usted se lo olvidó. No, usted se lo olvidó atender a la gente, parece. No, está equivocado. Sí, porque parece que por su actitud lo veo que está lejano de la ciudad. No. De la ciudadanía. ¿Eso es lo que quiere usted? Bueno, no, eso no lo quiero. Eso es lo que usted comenta. Es lo que dicen los ciudadanos. Si usted me ¿concejal dice... Segovia? Perdón, si son mis puntos. Ah, ya, perfecto. Ya. Es que él quería opinar. Quería opinar. No, por eso solamente, Rodrigo, un solo punto. Alcalde, hubo gente que presentó la solicitud que no estaba en el listado también. Eso a mí me causa ruido. ¿Cómo? A ver. Hubo gente que ingresó a solicitud por oficina de parte que después no aparecieron en el listado. Seguramente estaba fuera de plazo, porque hubo un plazo para... Entonces ahí creo que si estaban fuera de plazo, en la oficina de parte de ahí ha faltado la información, ha dicho, ¿sabes qué? O ha colocado un papelito o algo, pero diga,
hasta tal fecha se... concejal se comunicó y todos los años pasa lo mismo, para gente que llega fuera de plazo. Es el mismo tema. Pero bueno. Bueno, para terminar el tema, yo solamente le estoy diciendo al alcalde, y ojalá lo escuche en buena lid, como decía anteriormente. Aquí hay mucha gente que quedó fuera, que se les creó expectativa, quizás por un mal proceso, un mal sistema, algo sucedió, pero usted tampoco lo puede estar diciendo que lo escuchemos la ciudadanía. Y que me acuse de que estoy faltando la transparencia por la ley del lobby. O sea, yo no puedo contestar ningún llamado por teléfono, según usted. O usted no quiere que conteste los llamados por teléfono. Me parece bastante sutil su comentario y medio raro. Pero yo quisiera terminar diciendo de que a estos ciudadanos que quedaron fuera de la feria navideña hay que informarles como corresponde, hay que informar públicamente cómo fue el proceso para que quede claro por qué quedaron fuera. Porque hay muchos que quedaron fuera que no tienen claro por qué quedaron fuera. Y creo que eso es importante, informar a la comunidad. Y con esto me retiro, alcalde, porque había solicitado permiso para retirarme con anterioridad. Muy bien. ¿Concejal alcalde, usted va a seguir? No, para seguir el mismo tema. ¿Y siguiente terminar, usted? Sí. Ya, perfecto. Bueno, ayer igual yo me acerqué, alcalde, y solamente escuchamos a las personas, no estamos faltando ninguna falta, como usted escuchó también cuando era concejal. El problema acá, alcalde, que es entendible que postularon muchas personas, 280 personas para 83 puestos que se sortearon. 100 puestos. Se sortearon 83 sí, y dejaron 20. Los 17 puestos son para las agrupaciones mapuche y discapacidad. Organización, ya. Exacto. Claro, entonces se sortearon 83 puestos y claro, quedan 200 personas afuera. Pero sabe, alcalde, esto nos sirve de experiencia para próximos años de no recibir casi 300 solicitudes. Esto tiene que ser un poquito más ordenado porque se reciben solicitudes pasar varios. O sea, nadie sabe qué vende, si vende juguetes, si vende ropa, si vende artesanía. Entonces tiene que haber un filtro y con anticipación, unos 3 meses de anticipación y decir, hay tantos cupos, hay 15 cupos, 20 cupos para vender ropa, 20 cupos para vender artesanía, 20 cupos para vender juguete. ¿Cómo selecciona usted esos 15 cupos? Porque la persona cuando va a dejar solicitud tiene que decir qué va a vender. Perfecto. ¿Y qué le decimos a la, si postulan 50 personas para vender ropa? Pero es que ahí le decimos a la persona del 16 al 50 que no puede? Pero es que ahí se tiene que filtrar porque se produce el problema ahora, pues, alcalde. Es preferible cortar el tema cuando la gente vaya a postular y ahí ya saber si va a invertir o no, porque ahora nos tenemos el problema, y yo la entiendo porque soy comerciante, la gente invierte con meses de anticipación para esta fecha. Entonces se queda con toda la mercadería y no tiene cómo venderla. Y ese es el descontento de la gente, no es el descontento de que no salí beneficiado y no voy a vender, porque nadie va a andar comprando en Santiago una semana antes de la Navidad, pues, alcalde. No, yo creo que el tema aquí de es complejo. El aprendizaje, más que el proceso, yo creo que estuvo súper abierto y transparente. Primera vez que se hace, no a dedo, toda la vida se hizo a dedo esto. Lo que es adelantar la fecha de postulación, cosa que la gente no tenga que, si no califica, no tiene que no compre su mercadería antes. Yo creo que hay que hacerlo en octubre, la última semana de octubre, dar una semana o dos semanas, y cosa que tenga todo el mes de noviembre. Alcalde, pero se recibió solicitud hasta el 30 de noviembre, entonces, eso estoy diciendo, entonces ese fue el error, ese fue el error. Entonces, y yo entiendo a las personas, y yo creo que usted igual las tenía que entender, y todo acá, que invirtieron. Es una inversión, y más cómo está la economía. ¿Y por qué postularon harta? Porque la economía está mala y todos quieren vender sus cosas y quieren ganarse unas luquitas ahora para Navidad. Entonces, imagínense, invierten toda su plata que tienen para poder ganar unas lucas para Navidad y quedan sin puestos. Hay gente que toda la vida trabajó también. Es cierto, sí, eso que muchas personas tienen locales establecidos y postulan de nuevo. Claro, eso hay que ser el filtro, quizás por puestos internos o por la fiscalización de los inspectores municipales. Pero hay gente que se dedica solo a esto, a esperar las fechas buenas para poder vender sus cosas. Ese es el tema, alcalde. No sé si me quiere apoyar, que también conversó lo de eso. No, de ahí, porque vayamos rotando yo también. Bueno, es que para cortar el tema y no hablemos más del tema de la feria navideña. Por eso te estoy diciendo. Bueno, yo también estuve presente, estuve con el Michael. Y bueno, me acojo a las palabras que él dice, totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí, de mi punto de vista, faltó un poco más de coordinación y un poco más de orden. Por ejemplo, cada postulante, a lo mejor una alternativa, lo toma o la deja, no sé. Cada postulante tenían que le dar un instructivo adjuntado al momento de ir a postular. No sé, se pueden postular, no sé, 150 puestos, por ejemplo. De esos 150, solamente,
se van a recibir 150 inscripciones, es un ejemplo, y que sean y van a quedar solamente 100, por ejemplo. Entonces, para que la gente ya esté mentalizada, y esto también a la vez hacerlo antes, para que la gente se prepare, porque fue muy encima. Porque, por ejemplo, ahora mismo la gente ya, todos compraron, los 280 personas, todos quedaron con su mercadería, todo lo que iban a vender, y quedaron con eso, los que quedaron fuera, lo van a perder en realidad. Entonces, por eso la idea de prepararla antes a estas personas y darle esa opción para que no puedan, para que no pierdan ese elemento. Ahora, no sé cuánto, creo que son como 150 artesanos, si no me equivoco, porque nosotros anduvimos ayer también en la oficina consultando más, y creo que nos dijeron que eran como 150. Hay 150 más 100 de puestos navideños, serían como 250 puestos en total. A lo mejor, yo creo que, no sé si estaré equivocado, a lo mejor se podría dar una vuelta más y quizás puedan haber más espacios. No sé, es como una opción. Yo creo que no sería malo darle una vuelta más. Quizás se puede ocupar otro espacio que a lo mejor está sobrando, un lateral de una calle, no sé. Entonces, bueno, obviamente dentro de la plaza, dentro del circuito, del círculo. Entonces, no sé, a lo mejor sería una opción esa también, para que por último, no sé, implementara unos 30 puestos más, pero que no sean esas 200 personas que hoy en día quedaron fuera. No sé, que quizás podría ser una alternativa. Yo ahora mismo yo voy a ir a ver, no sé cuándo ya estarán puestos los locales terminados, con su estructura totalmente hecha. Y voy a ir a analizar si a lo mejor, no sé si alguien de mismo del departamento que está ligado a esto lo puede acompañar y ver bien, analizar si hay espacio en este lado, no sé. No está dentro de mis atribuciones, pero sí la idea es formar un trabajo en conjunto y ver eso en terreno. Ya. Yeah. ¿Nada usted que responder sobre el tema? ¿Qué? Vamos a seguir hablando lo mismo, creo ya. Que está, bueno. Está conversado ya todo. Bueno, seguir alcalde, bueno, el fin de semana yo hago harto deporte, en las mañanas igual he transcurrido por el tema de la playa, donde están los inspectores municipales parando el tránsito desde las 8 hasta las 11 de la mañana. Bueno, hay poca motivación de la gente, ha ido bastante poco a hacer deporte, pero ¿cuál es el punto aquí? Lo que pasa es que está llegando el fin de semana bastante turista, alcalde, y no pueden pasar al puerto. Yo sé que es una buena medida esto para evitar accidentes y todo el tema, pero yo creo que poderle dar la pasada, así como se le da la pasada a la gente que va a trabajar al puerto, también poderle dar la pasada a un turista que va solamente a mirar y va lento y todo. Está bien controlar, porque hay mucha gente que viene de vuelta curado o anda a esas horas de la mañana todavía carreteando, está bien, y puede producir un accidente a gente que está haciendo deporte. Pero también poder darle la pasada a los turistas, porque igual hay harto descontento. Yo me quedé ahí parado un poquito y viendo con los turistas que se tenían que devolver y había harto descontento de parte de ellos. Entonces, poder modificar ahí, está bien que estén los inspectores, está bien que fiscalicen, pero poder darle la pasada así como se la dan a la gente que va a trabajar al puerto Maguine y también a los turistas que van a pasear y a ver nuestro paisaje. Sí, yo creo que vamos a tener que flexibilizar ahí por la época de verano, porque sí. Pasa mucha gente. Entonces, seguramente en un par de semanas más vamos a tener que dejar liberado todo y retomarlo en marzo, claro. Para evitar problemas. Pero igual sería importante tener una persona ahí que fiscalice, porque igual, como le digo, igual anda harta gente todavía carreteando a las 9, 10 de la mañana, 8 de la mañana, y en estado de ebriedad, entonces también puede producir un accidente, si ese es el tema. Bueno, hablar el tema, alcalde, de la ordenanza de los toldos, poder darle una vuelta al tema del color. He ido bastantes veces a la feria y me han conversado los feriantes, Carlos igual tocó el tema, de poder darle una vuelta y poder cambiar el tema del color y que en la feria no sean toldos, o sea, el sistema que usted igual planteaba, que sería algo mejor, pero no blanco, porque se ensuciaría muy rápido y no muy cochino. Es muy cochino y aparte el sol se filtra el color blanco. Refleja. Así que blanco, poder revisarlo. Ese otro punto. Bueno,
toda la gente que trabaja en el puerto de Maquina me ha pedido si, como ahora tenemos la máquina para marcar los pasos cebra, si se pueden ir a marcar los pasos cebra del puerto Maquina, que se han producido bastantes accidentes, hay muchos vehículos y nadie respeta, así que poder marcarlo. Ese punto. Habíamos conversado sobre unos meses anteriores sobre los puentes, todos los problemas que tenían de accesibilidad de los puentes en Junquillar y otros, donde usted dijo que se iban a ver ahora en diciembre, enero, así que ¿en qué va avanzando ese tema? En eso, durante el verano se van a ver, y porque son 4 puentes los que tenemos. Incluido, aprovecho de comentar el puente aquí de Sañartu, que es un puente emblemático. Descubrimos ahí que el MOB de manera directa nos puede, no mecanos, sino que son como vigas que se instalan. Y ya mandamos todos los oficios, aprovechamos el otro día cuando estuvo el ministro por acá también de comentarlo, y eso sería una solución definitiva y que le daría tranquilidad aquí también a toda la comunidad, así que eso también va por ese camino. Ya. Bueno, por el tema de las veredas, que sigue el problema, las calles en mal estado, ¿cuándo realmente se va? Yo sé que usted ha conversado con la empresa del agua que ha producido bastante problemas en el tema de veredas. ¿Cuándo vamos a poder verle alguna solución? Si encontraron las palmetas que se ocupan. Eso debió quedar resuelto el 30 de noviembre. En eso quedamos. Si las veredas no están en condiciones, yo la verdad que no he caminado estos días por ahí por Vial. No, está malo. Bueno. Si está malo, hay que... Todavía entonces, no han arreglado. Ya. Y Freire igual. Están todas las palmetas sueltas. No sé, con personal municipal poder pegarlas. Tampoco las palmetas están buenas algunas, pero... Lo que pasa es que hacen los arreglos y no las pegan, ya, quedan todas las palmetas sueltas. Pero Freire, ¿qué calle? Porque a Nuevo Sur no... Esta no... misma, están todas las... Usted camina para allá, pero también, eso, todo Freire. Eso no es... Eso no, sí, eso no, 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 no es nuestro. Claro, a eso me refiero, para separar los temas. Sí, pero igual ahí han hecho... Yo me he dado cuenta que han hecho arreglos en las empresas del agua, problemas más internos, y han dejado así malo con las palmetas sueltas. Es una de las dudas que la gente a diario está preguntando, ¿cuándo se va a arreglar? Bueno, todavía nada con la toma VIP, lo mismo de la semana pasada, todavía no hay respuesta. Sigue las preguntas, y más como ahora de nuevo salió en la tele, de nuevo los concejales estamos siendo todos enjuiciados por el mismo tema y no hay respuesta. Alcalde, bueno, un tema importante, conocimos la cartera de proyectos FNDR, bueno, son tan buenos, pero ¿a esos proyectos se les va a dar alguna vuelta o van totalmente así iguales? ¿Por qué le digo? Porque en un proyecto de mejoramiento de la playa viene eliminar las áreas verdes, dejar solamente las palmeras por tema de crisis hídrica, que nos explicaban ahí. En realidad yo encuentro para nada el proyecto, porque una playa tiene que tener áreas verdes, o sea, por el tema del calor, por la naturaleza, por las fotos. Entonces, tener cemento no le beneficiaría para nada al turista y a la gente en general, tendría el mismo problema. Pero yo le pido, concejal, que usted tenga la mirada de ciudadano, no sé qué, fijado en algo puntual. Viene un tremendo cambio con la pavimentación de la costanera, de la primera playa, de la segunda playa. Tiene que tener áreas verdes, por alcalde. Si eso le estoy diciendo, tiene que haber áreas verdes. O sea, en todas partes de Chile hay áreas verdes, en todas partes del mundo hay áreas verdes. Ahora igual hay falta un poquito más de preocupación para del pasto. El pasto está todo seco, entonces poder ahí preocuparse un poco más de regar las palmeras. Hay harto de... Y ha pasado el tema de la... Acá en el trébol también se secó completo todas las flores. Entonces falta un poquito más de cuidado a nuestras áreas verdes. Y el último tema... No, eso no solamente, señor alcalde, por el momento. Carlos, tío, Jano. Los dos son cortitos. Ya, concejal Alejandro. Gracias. Bueno, primero felicitar al Club de Remo porque obtuvo nuevamente el primer lugar a nivel nacional en el campeonato que hubo en Valdivia. Así que yo creo que se merece un reconocimiento, señor alcalde. Espero que lo invite también acá, más ese desayuno
que se espera también para ella. Así que eso, las felicitaciones a ese club. Sí, ahí, concejal, vamos a, como ellos son varios, sí, son bastantes, ellos ganaron a nivel nacional como club, se va a hacer, se va a invitar a un grupo de deportistas que han ganado en otras disciplinas y después con ellos, porque son, sí, son se juntan un grupo grande, así que sí. Pero lo, creo, entiendo que la próxima semana está considerado ya, hacer eso. Que se reconozca que es lo importante. Sí. Y lo otro, bueno, va en relación con la seguridad. Tenemos una problemática que se está generando aquí en la calle Balmaceda, lo que es la calle Mon, entre calle Mon y la Alameda. En este momento hay un vehículo, de hecho, ahí botado. Lo pintaron, le rompieron los parabrisas, lo están utilizando las personas para poder hacer su pernoctar, justamente, y aprovechar de hacer otras cosas. Y ese puentecito también involucra que también se lleva a la droga, al alcoholismo y todo este tipo de cosas. Entonces ahí hay una inseguridad tremenda con respecto a la que la gente ya no quiere pasar por ese sector. Entonces, se lo manifiesto allá, aprovechando que estamos Jaime, para que realmente lo tome en cuenta. Y no sé si qué opción hoy, sabemos que el corral municipal está lleno. Lamentablemente no se puede retirar ese vehículo, no sabemos qué se podría hacer. ¿Qué se está viendo un terreno más grande. Claro, no sé, eso lo tengo claro, pero en este momento, ¿cómo solucionamos ese problema estando ese vehículo hoy día ahí? Porque está provocando un problema. Y buscar la solución más que nada. Sí, concejal, ahí. Sí. Ese pasaje, el que está dando la botillería Melosal, uno que hacia adentro. Sí, hay un tema que también hay que ver, un tema de efectuar, hay que ver, yo no tengo claro a qué junta de vecinos corresponderá. Ya, ahí tenemos un problema, porque lo ideal sería que si tuviéramos una unidad vecinal, pudiéramos postular un proyecto a un PMO por lo que es la parte de prevención situacional y colocar iluminarias solares. Ya, tenemos barrios que fueron beneficiados con sistemas de luminarias solares, pero son proyectos que se adjudicaron las juntas de vecinos. Ya, son 20 proyectos, entre alarma comunitaria, iluminación y nuevas cámaras. Pero vamos a tomar nota de la situación, le voy a pedir a Daniela que lo vea, que se constituya, y que inspectores también, dentro del recorrido que están haciendo con carabineros, vayan al lugar. Y sí, el tema ese de los vehículos abandonados, sabemos que se nos viene fuerte, porque apenas se reciba el nuevo terreno, la verdad es que vamos a tener que hacer un operativo de retirar bastantes vehículos. Hasta un Citroën Berlingo por ahí que está en calle... Señor, tú por ahí. No es camioneta más genia. Sí. No, hay hartos vehículos, pero si lo tenemos. Mire, sabemos que el tema de los vehículos es un tema no solo por el consumo de drogas, sino que por el riesgo también de algún delito de corte sexual. Bueno, ahí está en todo caso, sí, está la incidencia y sí, más que nada la preocupación por el sector, porque sí, están muy preocupados por lo que está pasando. Como le digo, lo vamos a pedir a Daniela Quiroz, que está acá conmigo, que ella se constituye con inspectores, haga el levantamiento y darle la solución lo más pronto posible. Muchas gracias, Jaime. Gracias, alcalde, eso es todo. Muy bien. A propósito de las buenas noticias, en Vista Hermosa 3, ya aprovechando que está Alex acá, el acceso a Vista Hermosa 3 está... No puede ingresar un carro porque queda topa, claro. Se le ha buscado hace ya un par de años la salida, y obviamente que nosotros adquirimos el compromiso con la comunidad de preocuparnos de aquí, nos dimos el plazo de aquí al 30 de mayo, ¿ya?, de poder resolver el tema. Estuvimos en reunión con ellos hace un par de semanas atrás. Pero el otro día estuvo acá el dueño o el representante de la empresa, Bosch, junto con el Seremi, en una actividad al frente. Entonces yo esto lo he encarado públicamente, y les dije, miren, aquí 100 metros más arriba tenemos esta dificultad. Fuimos con la empresa, fuimos con el Seremi de Vivienda, y la empresa se va a hacer cargo de solucionar el problema. Entonces, dar a conocer públicamente este tema, porque es un tema bien de alto riesgo, de mucha dificultad, y la empresa va a solucionar el problema, y eso la verdad que va a ser bastante bueno, y nos va a facilitar... o nos va a permitir también tener más tranquilidad a los 100, son 106 o 107 departamentos que están en Vista Hermosa 3, que es el acceso más complicado que quedó de todo, ¿ya? Entonces, lo comento porque igual
es una muy buena noticia ahí para los vecinos del sector. Qué bueno, alcalde, porque nosotros, yo también lo había tomado y lo había intentado con Gonzalo Montero en su momento dado y lo habíamos hablado con la empresa, pero no se había llegado a ninguna solución, así que me alegro por eso. Concejal, vamos a aprovechar que está don Ale aquí. Alcalde, estoy preocupado por dos situaciones importantes. Ahora viene el tema de todo lo que significa el comercio en la calle, el tema por el tema navideño, qué sé yo, pero la gran cantidad de basura que se va a botar en las calles, la gran cantidad de cajas que se van a desocupar y que se está pasando en estos momentos, alcalde, en Constitución, en varios locales, especialmente de los locales chinos, hay muchos escombros frente a donde está el restaurante chino, al lado del liceo, hay escombros que llevan muchos días. Tuvimos un principio de incendio el día sábado. La tarde. Exactamente. Entonces, alcalde, creo que ahí es importante a lo mejor hacer un trabajo con los inspectores municipales, no sé si conversar, mandar una notificación. Existen, lo hemos hablado reiteradamente, existen horarios y todos saben el comercio, el horario que pasa el camión de la basura, y no puede ser que los comerciantes saquen en plena calle céntrica Constitución, en Freire, saquen la basura 2 o 3 horas. Ellos antes de cerrar su local sacan la basura y la dejan ahí, qué sé yo, que los perros hacen la suya, que el viento hace la suya, y al último, ¿en qué terminamos? Que vemos una ciudad cada día más sucia y desordenada. Entonces, alcalde, ya que está nuestro jefe acá de seguridad y de toda la... Seguridad nomás, consejero. No. Déjeme ese nichito. Los departamentos. Y aprovechar y felicitarte, Ale, por el tremendo trabajo que estás desarrollando aquí, ahora en serio, dentro del municipio. Que por favor, alcalde, se le ponga, especialmente ahora, en esta fecha, se le ponga, y pensando en la temporada estival, se le ponga más mano dura, más fiscalización en ese tema. Sí, concejal, bueno, un tema, el trabajo no es mío, la verdad que es de mi equipo, que somos poquititos, pero están bien comprometidos, ¿ya? Pero usted lo dirige. Pero son ellos los que están ahí picando las piedras. Es un equipo. Uno de repente mueve la batuta, pero en realidad creo que los inspectores han venido de menos a más. Y creo que todos han estado aportando, ¿ya? Entonces el reconocimiento en realidad es parte de mi gente. Pero el día sábado, yo concuerdo mucho con usted, que hay... Volvemos a un tema. El tema que Constitución se caracteriza no por la parte delictual, se caracteriza por la incivilidad. Ya llevamos más de 2.800 incivilidades. Entonces, yo tocaba el tema el día sábado de este mall gran chino que se está inaugurando en el supermercado Cuenta. Yo entiendo que los propietarios sean chinos, pero que se pongan a quemar las cajas de cartón. Esto fue a las 8:30, que no hay que concurrir a Carabineros y se le cursó la denuncia. Entonces, yo creo que aquí hay un tema que nosotros lo vamos a plantear con la Cámara de Comercio, nosotros, porque aquí hay que ser responsable también a quienes agrupan el comercio. Le vamos a llegar un tema que junto con Aseo y Ornato, con la dirección de la señora Alicia, donde vamos a regular precisamente en este tema, que es la época de verano, de la fiesta de fin de año, tengan un horario, un encargado, y saquen la basura una hora antes. Porque en realidad, como usted dice, cierran a las 7 de la tarde y dejan el centro lleno de caja, lleno de bolsa, entonces como que, no sé, es pega la muni. Y en realidad que es un tema que de todo yo le encuentro la razón a ellos. Ahí también lo va a pedir a Daniela, que lo que ve la parte territorial, que hoy día lo toquemos en la reunión que tenemos a las 3 por el tema de verano, junto con el presidente de la Cámara de Comercio, y notificarlos que ellos también tengan un ordenamiento, y si no, hay que aplicar la ordenanza respecto al tema de basura en la vía pública, y tendrán que hacerse responsable ante el juzgado de policía local, porque la verdad que yo apelo más a la conciencia, y si no hay conciencia, hay que aplicar la norma, ¿no? Y pasan en viales, pasan en todos lados, en todos lados. Entonces, ¿cuál es la sensación cuando usted recorre tipo 9 de la noche? Por Dios, dice uno, qué sucia está nuestra ciudad. Sí. Y el producto... Lo hemos comentado yo mismo en varios términos de consejo, que si nos ayudamos entre todos es muy complejo. Entonces, el tema de los comercios en el centro, a las 7 de la tarde sacan todo, el camión pasa a las 9 a las 10, esas 3 horas son de desastre.
para todos. Entonces necesitamos la colaboración. Aquí lo que hay que hacer, Alex, hagamos formalmente el tema, una entrega comercio por comercio. Local por local. Local por local, y dándole a entender cuál es el horario de pasada del camión. No, alcalde, y también decirle claramente que si ellos no cumplen, van a ser expuestos a una multa. Si eso está normado. Está bien, alcalde, pero volvamos a avisarle, porque si no, usted sabe que nosotros, el chileno en sí, el ser humano, reacciona cuando le empieza a doler el bolsillo, en gran parte. O cuando le da la corriente. Entonces, y lo mismo pasa con la ordenanza que Don Alex tiene que traer la modificación al Consejo por el tema de los supermercados. Pero no basta, creo yo, con una notita donde diga el horario, sino que tenemos que ser, en este caso, si queremos una ciudad limpia, alcalde, más intransigente, más mano dura, más fuerte, porque es la única forma que nosotros podamos ordenar la ciudad, ver una ciudad mucho más limpia y pensando en el turista. Ya viene el verano, ya los fines de semana está llegando mucha gente y camina hacia la plaza y recorre, y por Dios que se ve una ciudad muy sucia en comparación a otras ciudades. Nos falta mucha cultura en ese aspecto. Sí, estoy plenamente de acuerdo con usted, concejal, y lo vamos a hacer. Me alegro. También tomando el tema de la seguridad, alcalde, y aprovechando que acá está Don Alex, la verdad es que la calle Hospital, esa calle cortita donde da la Ternamesa, existe un estacionamiento, está autorizado a estacionarse a un solo lado. Si bien a lo mejor la calle, tú me puedes decir, Ale, que es estrecha, todo lo que es, pero ahí es el único estacionamiento que tiene la gente que va a atenderse al hospital. Más encima, hay un colegio al lado que muchos funcionarios del colegio lo ocupan. Y no hay más espacio. Entonces, nosotros ayer mismo fuimos a una licenciatura y no teníamos dónde estacionarlos. Entonces, mi forma, lo que yo estoy sugiriendo y pidiendo, que se vea a través con Departamento de Tránsito la posibilidad de permitir que se estacionen los vehículos a ambos lados. Y así darle la facilidad tanto a los funcionarios que están en el colegio y especialmente a mucha gente que va al hospital que no tiene dónde estacionarse y tiene que estacionarse muchas cuadras. Entonces, alcalde, hay que darle una vuelta a eso, por favor, con la premura que se requiere en esa calle y poder permitir a lo mejor que se estacione a ambos lados. Hospital. No es una calle peligrosa, es una calle sin salida. Es de bajo tránsito. Es de bajo tránsito. Entonces, a lo mejor hay que dar facilidades. Sí, concejal, hay un tema, claro, hay una parte que, claro, lo tomamos dentro del punto de seguridad por el desplazamiento de los vehículos, pero es un tema que yo creo que lo hemos estado conversando con Juan Carlos, y la verdad de las cosas es que para el 2023 uno de los temas que tenemos que ver conjunto es la actualización del plan maestro de tránsito que data del año 2014. ¿Por qué? Porque tenemos que readecuar las calles de Constitución a lo que es el parque vehicular que tenemos. Entonces tenemos mucha señalética, como la que usted dice en calle Hospital, que la verdad las cosas que tenemos que entregar algunas alternativas, porque estamos con mucho no estacionar puesto, que realmente la gente no es que lo incumpla por querer incumplirlo, es porque no tienen estacionamiento, no hay punto. Entonces hay que volver a reevaluar y, ¿no es cierto?, ver qué demarcación hay que mantener y qué demarcación hay que retirar. Sí, correcto. Pero por mientras se hace esa reba... Sí, lo vamos a ver, concejal, porque si nos entregan los terrenos antes, yo ayer no lo dije, vamos a ver la posibilidad de habilitar ahí un espacio para los profesores. Sí, correcto. Sí. Pero, alcalde, por mientras se hace el estudio, por mientras se espera el tema, pedirle, y por mientras no se retire el letrero, pedirle que no vaya a los inspectores y no les cursen multa a esos vehículos que están estacionados, porque no, Richard, es que tú ponte en el lugar de la persona. Sí, mucha gente va al hospital y no tiene dónde estacionarse, y después más encima enfermo y con todos los problemas que significa el hospital. No, pero déjame terminar. ¿Qué significa el hospital? Más encima con temas de enfermedad, y más encima te encuentras después con la multa. Con una multa. Entonces también tenemos que
así como tú aprietas y dices, ¿sabes qué? Aquí no se puede estacionar, debemos también decirle dónde se pueden estacionar. Sí. Y efectivamente, en esa parte no hay dónde estacionarse. Entonces, ¿cómo le podemos exigir a una persona que no se estacione si no hay lugar donde estacionarse? Entonces hay que ponerse los dos zapatos. Yo creo que por mientras hay que ser, mientras no demos la solución, hay que ser flexible. Sí, no, sí, hay un tema, bueno, inclusive la directora del colegio vino a hablar conmigo, y es un tema, una realidad, y sí, yo creo que se puede ver y se puede flexibilizar, pero la situación puntual que usted comenta, concejal, fue a raíz de un reclamo que vino la misma presidenta de la Junta de Vecinos a reclamarnos respecto al tema del estacionamiento de vehículos. Entonces, ahí tenemos el tema que tenemos que buscar el justo equilibrio, la ley del péndulo. Tenemos que buscar el justo equilibrio con respecto, pero sí, yo creo que también hay un tema que tenemos que reevaluar. Insisto, el tema del plan maestro de tránsito, me estoy metiendo en un área que no me corresponde, que es del director de tránsito, pero trabajando como equipo, ¿no es cierto? Tenemos que ver los problemas comunes, y precisamente estas calles, como la que hizo usted, la calle Hospital, reevaluarla respecto a las proyecciones que hay, en cosa que la gente tenga en esos puntos lugares donde estacionarse. Así sí, que por favor, también lo vamos... Por favor, Velo, yo... Lo vamos a ver. Yo lo he vivido mucho con mucha gente que... Incluso van a urgencia y Carlos. En el hospital no lo dejan ingresar con el respecto al mismo. Así que vamos avanzando. Porque ya lo tocamos el tema. Ya. Lo otro, alcalde, si bien nosotros tengo claridad que hay un reglamento de beca para estudiantes, muchos estudiantes... son por primera vez que postulan a estas becas municipales, se le van los plazos, están segundo semestre, generalmente los estudiantes están en periodo de pruebas, y no es por justificarlo, pero después que de la última vez que nosotros aprobamos unos recursos para pagar a unos niños que presentaron fuera de plazo, volvieron a ver niños de afuera, que estudian afuera, que son de escasos recursos, que me mostraron el registro social de hogares, que están dentro del 40% más vulnerable, que presentaron posteriormente su certificado. Razones, la mayoría porque se les pasó el plazo, porque estaban estudiando, pero a la larga sí la familia necesita esos recursos. Son tres alumnos que presentaron posteriormente a la última fecha los documentos, la documentación necesaria de alumno regular, que lamentablemente tiene que ser por acuerdo consejo, los recursos están y queda la última semana porque después viene el cierre contable de todos los departamentos, incluso de educación, y le quería pedir a los colegas concejales si podíamos aprobar pagarle la segunda cuota a estos tres alumnos que solamente fueron los últimos que presentaron. Quiero tomar el acuerdo consejo. A mí me parece bien, concejal, pero si funciona esto así, ¿para qué hacemos reglamento? Sí, esa es la pregunta que me hago yo. Exacto. ¿Y qué va a pasar con la gente que va a quedar afuera? Y si no mal recuerdo, era el último plazo, claro. Porque le habíamos dado la última posibilidad. Sí. ¿Cuántos alumnos eran? Es delicado el tema porque cerramos la puerta y la abrimos, y la cerramos, la abrimos, entonces al final... Estamos en este juego permanente. Estamos fomentando también. Y es complejo, porque yo tengo razón, Carlos, deben ser familias que necesitan. Todos necesitamos en esto. Todos. Pero ¿y qué pasa con otras personas que no postularon porque estaban fuera de plazo? Que respetan los plazos. ¿Qué le decimos a ellos? Claro. Es que ya queda la última semana, alcalde, porque después de la próxima semana tiene bien el cierre contable del municipio. O sea, entonces, de todos los departamentos. Entonces ya después ya no tendríamos ninguna otra opción de poder... si alguien más presentó, pero creo que ellos lo presentaron, no alcanzaron a ingresar en el último listado, quería ver la posibilidad que a través del acuerdo de consejo se podía hacer. Yo no tengo ningún problema que lo votemos, yo creo que es lo que corresponde someterlo a votación, pero a mí inicialmente me da la impresión de que aquí nos podemos meter en un lío grande, porque pueden haber muchos jóvenes que no postularon porque no llegaron al plazo, y ahora vamos a abrir esto a última hora, complicado. Pero me gustaría que, si es posible, por lo menos lo lleváramos a votación. ¿Lo están en el DAE? Están en el DAE, están todos, se fueron ingresados ahí. ¿Y de dónde son? ¿De Paloma?
Están estudiando afuera. Bien, no sé, ¿lo sometemos a votación? ¿Parece o no? Sí, para que sea súper democrático. Bien, concejal Lorenzo. Bueno, yo sé que es un tema complejo esta situación, pero yo creo que podríamos darle la opción a estos jóvenes, pero con la que quede, porque esto ya, como usted dice, alcalde, y concuerdo con sus palabras, estamos la puerta la estamos abriendo, cerrando, hasta el final, al cabo, no hay nada serio. Pero yo creo que habría que hacer la última opción y que quede claro cada consejo, no sé, para la otra opción, nosotros estamos expuestos a eso, a lo mejor la familia se le acercó al colega Segovia, y decirle al tiro tenemos que tener esa fuerza de voluntad y decir, no, ya no se puede. Es que eso porque no eso depende depende de nosotros. Entonces, no se puede, hay que tener esa capacidad de decirle, a esa familia o a esos alumnos, es que ya estamos fuera de plazo, ya no se puede, y entonces eso que quede bien claro entre nosotros, porque si no al final se está formando un desorden y todo el tema. Así que eso yo creo que los colegas ahí, o Segovia en este caso, para la próxima nosotros mismos tenemos que tener esa capacidad y decirle a la persona, no, ya no se puede, lamentablemente nada que hacer. Entonces para que no lleguemos a esta circunstancia, para poder evitar esto, yo creo que sería lo más correcto. Bueno, yo sé que se necesita y todo el tema, yo y los recursos están. Yo apruebo, señor alcalde. Ok. Don Carlos. De todas maneras lo voy a aprobar. Alejandro. Yo me voy a abocar a lo que últimamente conversamos con respecto al mismo tema. Y donde llegamos a un acuerdo que se cerraba el plazo y que era la última oportunidad que tenían los alumnos. Lamentablemente, y sé en la situación que pueden estar pasando, pero no puedo ir en contra ya más del reglamento y de lo amplio que ya hemos sido. Y como usted también dijo, muchos que no cumplieron con el plazo, no postularon simplemente, por lo tanto yo voy a rechazar. Concejal Richard. Un planteamiento más o menos similar. Creo que en el consejo anterior, cuando se aprobaron los últimos recursos, dijo que era el último plazo. Entonces, si estamos tomando un acuerdo en el consejo y al próximo lo vamos a cambiar, yo creo que no. Me cuelgo de lo que usted dijo una vez, que habrá que ponerse colorado una pura vez, pero creo que por ahora no. Bien, yo también lo rechazo, no estoy de acuerdo, porque si no nos ponemos claro y seguro en esto, vamos a abrir una caja Pandora que no tiene vuelta para atrás. Entonces, y que también no hay excusa que los jóvenes conocen la tecnología, saben los procesos, y lamentablemente hay dos temas que leer. Uno, que si abrimos este espacio se nos viene una nube encima. ¿Por qué? Porque no me cabe ninguna duda que deben haber muchos jóvenes que no llegaron a postular a la fecha y que ahora les tenemos que decir, ¿sabe qué? Pueden venir todos. O sea, hay un tema financiero detrás, hay un tema delicado. Así que, yo también lo rechazo. Ya. Bien. Por lo menos lo intenté. Lo otro, alcalde, me preocupa el tema el parque mitigación en la segunda etapa. Se está terminando el cierre perimetral, ya están colocando las rejas, qué sé yo, pero va a quedar un espacio libre entre lo que está pavimentado, y no, especialmente en el dique, donde están las embarcaciones, que se va a ver muy feo. No sé si lo va a limpiar serio eso, va a sacar, va a despejarlo, frente a la parte de la estación, que también va a quedar una franja ahí amplia, donde se va a ver feo, y en el fondo nosotros tenemos que preocuparlo de tratar que se vea lo más hermoso posible Constitución, y eso es uno de los bonitos ingresos a la ciudad. Entonces, si no, para que lo converse con Sergio, si lo va a intervenir, por lo menos va una pasada de máquina, dejarlo sin pasto, que se vea algo decente, y si no, alcalde, pedirle que con recursos municipales lo podamos hacer, pero yo creo que en las condiciones que está en este momento y que puede quedar, porque a lo mejor Sergio va a esperar la tercera etapa, qué sé yo, para continuar con los trabajos, lo único perjudicado, y todo lo rebota a nosotros, entonces para que nos preocupemos, se preocupe en este caso usted como administrador de ese tema, alcalde. Yo creo que hay que seguir tratando de que se vea más hermoso Constitución.
Así que le dejo esa inquietud para que lo vea y lo converse. Y también con el tema de Servio, ¿qué pasa con las licitaciones de las calles que faltan y del muro con la empresa? ¿Se han encontrado ya, han tomado un oferente? ¿Cuál muro? Las calles de las que quedaron, las que en Vial. Egaño, Señartu y la tercera etapa. Claro, no Vial, Señartu. La tercera etapa. No, ahí se va a adjudicar de manera directa el Servio a la empresa. Eso fue lo que acordó en reunión con los... Pero aún no tenía usted... Están en ese proceso. ¿Cómo apurarlo un poquito más? Porque es que están súper apurados porque ya conversaron con los vecinos y están dando eso. Ya. Y lo otro que están dando también es el muro, que eso es muy delicado, al llegar arriba es la variante. Ahí tenemos un muro que está socavado por abajo, ahí en cualquier momento se nos cae ese tema... quedamos sin acceso por esa calle. Está muy peligroso y afortunadamente ya se logró destrabar, se ganó el proyecto, se va a hacer el muro, se ha licitado, pero por temas de efectos de mayor cuantía, la primera licitación no fue mal y ahora se va a terminar. Y ahí vamos a aprovechar de arreglar la variante también por el costado derecho, subiendo que está malo por todos los eventos que tiene, los hoyos que tiene. Ya. Lo otro, alcalde, me quedan solamente dos. Ver el tema, si bien la solicitud está, como dijo usted recién, ya en patente, en la solicitud del sindicato de Putú. Sometámoslo a votación. Someterlo a votación, la rebaja, tanto la suya como la del Consejo Municipal, para que quede zanjado. No, la del Consejo Municipal le que sometemos. Sí. Señores concejales, en votación, la solicitud que nos hizo el sindicato de Putú para la rebaja del 15%, que es facultad del Consejo Municipal. En votación. Concejal Lorenzo. Sí, apruebo, señor alcalde. Concejal Carlos. Sí, apruebo, alcalde. Concejal Richard. Se aprueba, alcalde. Concejal Alejandro. Apruebo, alcalde. Ya, aprobado. Ya, y por último, alcalde, quiero hacerlo públicamente. Quiero felicitar al Grupo Amigo Putú por por todo lo hermoso que están haciendo el pueblito navideño que quedó que lo hicieron y que quedó y está instalado, y a la vez llamar a la gente que vaya a visitarlo. Realmente se basaron en un trabajo hermoso, con mucha dedicación, y que es único acá en la comuna. Entonces, felicitarlos públicamente y a la vez invitar a toda la gente que vaya a visitar Putú y el pueblito navideño, que está muy hermoso, quedó muy hermosa la plaza con todo ese trabajo. Así que eso, alcalde. Bien, yo me sumo también. Hace muchos años que venimos felicitando, ellos tienen la autonomía, algo tan importante en las organizaciones. Eso les da libertad y la posibilidad de proyectarse abiertamente, así que bien por todos los integrantes. Sí, las cosas buenas hay que reconocerlas, sí. Y ellos hacen una gran labor y realmente le dan vida y le dan ambiente navideño. Sí. No, y un ejemplo al sector. Son un ejemplo. Y no también. Solamente viene gente, va gente de la comuna, viene gente de Curepto, viene gente de Licantén. Sabes tú que varias organizaciones a uno le preguntan, ¿y por qué no? A todos le he dicho lo mismo. Esto es un tema comunitario. Sí. Así es que un tema de la organización. Así que, alcalde, por eso lo quise hacer públicamente. Felicitar a todo este tremendo, tremendo grupo humano que está trabajando en eso. Concejal Lorenzo, usted. Eso, alcalde. Gracias, señor alcalde. Yo lo único que les pido que tratemos, porque tenemos que estar a las 2:30 en una actividad, sí. Y yo también pido lo siguiente, que cuando alguien tenga alguna actividad y se tenga que retirar del consejo, que diga la razón. Porque si nos vamos a retirar para ir a actividades públicas, no me parece, creo que el consejo tenemos que respetarlo. Así es que, y si hay un tema familiar, decir claramente, me tengo que retirar porque voy por un hijo o hija, y todos vamos a entender. Para que no quede esta sensación de que quedamos, que todos nos retiramos. Y ¿sí? Hay un punto que no tomamos en cuenta, el alargamiento del consejo. El alargue. Secretaria, sí. O sea, no vale. No vale. Estamos pasados. Sí. Solicitamos todo esto que hemos hablado. Más vale tarde que nunca. Esta media hora hay que borrarla. Más vale tarde que nunca. No, pero está bien. Esta media hora hay que borrarla. Según el reglamento. De don Lorenzo. Bueno, sumándome a las palabras acá, más o menos relacionado, parecido a lo que se vivió a los adornos navideños que se está dando en Putú. Acá en Villa Prieto también hay vecinos que también están generando, entonces también.
también sirve de alguna u otra forma del incentivo a llamar a las otras poblaciones que hagan su estos adornos, estas iniciativas, que son un grupo de personas o un grupo de vecinos que están haciendo estos lindos espacios o adornar, sobre todo para esta fecha. Así que también ellos también están haciéndose presentes y así esperar que otras poblaciones lo hagan de la misma forma. Señor alcalde, en la entrada de Chacarilla, ya lo he tocado varias veces, hay un evento que cada vez ya no es centímetros, ahora ya se formó a metros. Y hay dos ahora. ¿Por arriba? Por arriba, por la entrada de Chacarilla, que entra a Bicentenario y a Chacarilla, en el colegio en este caso. Y ahora hay dos, ahora el vehículo tiene que estar haciendo, o los vehículos que bajan o suben, tienen que subir zigzag. Y son eventos grandes, sí, valles. Entonces ojalá que lo puedan dar una solución pronta, porque si no, ya ahí, así como está la... Se puede, y aparte que los niños, bueno, hoy en día ya están saliendo de vacaciones, pero esto viene de invierno que vengo tocando este tema, antes que los niños entraran a clase y no se ha hecho nada, y ahora hay dos. Bueno, el estacionamiento lo habló con relacionado a la Escuela de Nueva Bilbao, o sea, para los profesores y hospital. Bueno, la máquina de mascadora de pasos peatonales no lo ven en las calles o en su avance, todavía está en proceso de parte técnica, no sé, algo así había comentado la última vez. ¿La pintura? Sí. No, se partieron ayer de la... Vienen ya, ayer partieron. De ayer. De la playa. Ya. Calle Freire, todo el centro, iban a... Ya. Y lo último, bueno, nuevamente relacionado al parquímetro. Ayer estuve conversando con unos vecinos, ahí en la calle Uñederra, con Tocornal, con... Infante. Infante tiene que ser. ¿Sí? No, la que está más acá. Tocornal con Egaña. Ya. Ahí resulta de que se están cobrando los parquímetros de forma al lote, por no decir otra palabra. ¿Por qué? Porque hay, los mismos vecinos sacan sus vehículos, lo dejan en la calle y lo dejan en tipo, no sé, por 11 de la... Un ejemplo. 11 de la mañana y después llega el operario, en este caso el que anda colocando las boletitas, y empieza a correr el parquímetro de las 9. Entonces eso no es justo. Y yo me he dado cuenta que es así, porque yo de repente para comprobar que realmente es así, sí, porque a veces, muchas veces el operario no está, y a veces está. Ayer por ser no estuvo. Y a veces si llega, no sé, a las 11 o a las 12, pero él pone la boleta desde las 9. Entonces es injusto. Entonces ahí hay que ver ese tema o nuevamente conversar con la jefatura que está encargado con parquímetros. Sugiero, concejal, verlo con tránsito y canalizarlo a través de tránsito con Juan Carlos, que es la contraparte técnica nuestra, para que podamos verlo más rápido. Ya. Por favor. Para avanzar más rápido y menos burocrático. Sí, ya. Eso sería lo mío, señor alcalde. Ya, gracias. Concejal Richard. Gracias, alcalde. Primero que nada, en relación a lo que planteaba Carlos de los estacionamientos, a Carlos le gusta interrumpir, pero cuando uno lo interrumpe se enoja. Creo que sería bueno conversar con el hospital, porque no puede ser que los estacionamientos que tiene el hospital lo ocupe solamente el personal. Deberían dejar un espacio libre. Totalmente. Para la gente, que por lo menos por gente. Claro. ¿Ya? Porque eso es lo que pasa, en definitiva, que a veces no nos atrevemos a decir. ¿Ya? Segundo, también es bueno reconocer el trabajo de limpieza que hace el personal de aseo. A mí me ha tocado madrugar por este asunto del mes de María, y la verdad es que muy temprano la ciudad está muy limpia. Y la gente antes de las 8 de la mañana andan barriendo las calles. Y da gusto a esa hora, es increíble, da gusto ver la ciudad limpia. Por eso te digo, entonces, de repente, ¿quiénes son los que cochinamos? Nosotros, los usuarios. Entonces también crear un poco esa mentalidad, ¿verdad? Porque se tiende de repente a entender de que no se limpia la ciudad. Yo he visto personal, sobre todo muchas mujeres tempranito haciendo aseo. Lo otro que pasa es que entendemos que la empresa Dimensión, sus camiones son viejos. Y habitualmente quedan en pan. Entonces el recorrido cambia el horario. O sea, a veces la gente saca su escombro en la hora que corresponde, su basura en la hora que corresponde, pero el camión no pasa esa hora, pasa un poco más tarde. Por ejemplo, Uñederra se limpia habitualmente de noche y el camión últimamente estaba pasando cerca de las 8 de la mañana. Entonces, eso nos pasa con Dimensión. Entendemos que a veces no es repuesto los camiones cuando fallan, pues son camiones muy antiguos. ¿Ya?
Lo otro que me gustaría que nos preocupara un poquito más, alcalde, de lo que significa la reparación de caminos. Yo hace un tiempo atrás planteé la opción de reparar el camino Carrizal-Cañete. Resulta que los vecinos siguen reclamando que el camino sigue en malas condiciones. Ya, yo le pregunté directamente al encargado, me mandó una fotografía que se estaba trabajando, pero según los vecinos, y quiero creer a los vecinos, dice que no se ha hecho ningún trabajo de mantención. Entonces, ya. Carrizal-Cañete. Claro, para evitar traerlo al consejo uno va directamente con el encargado, pero a veces pareciera que el encargado no cumple con, o seguramente tiene otras solicitudes. Y lo último, es que quiero invitar a la comunidad a que no perdamos una fiesta. De repente hay que mantener nuestras tradiciones. Aquí en la comuna es típico que el día 8 de diciembre, la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, se suba al Cerro Mutrú. Así que este año, como todos los años, una vez más la Iglesia Católica, a las 5 de la tarde parte la procesión, el recorrido es el mismo de siempre, se sale por Coñaderra, se toma la calle Mon o Higgins para enfilar hacia el Cerro Mutrún y se culmina con la celebración de la Eucaristía, la misa para el común de la gente. Este año, una vez culminada la misa, se va a proceder a la sepultación de los restos de la imagen antigua, que lo ha pedido mucha gente creyente. Eso va a ocurrir el 8 de diciembre, una fiesta muy tradicional en la comuna y que no debemos perderla. Eso. Bien, yo quiero insistir en algo que hemos hablado todos estos días, tiene que ver con el tema de los residuos, de la basura, que nos hagamos cargo todos los vecinos, vecinas, de nuestros residuos, que tratemos de ubicar los horarios en que pasa el camión. Es muy importante eso. Viene toda la época estival, viene mucha gente, visita, y todos tenemos que cuidar la ciudad. Para que sepan, nosotros, ¿qué es lo que hicimos para coordinarnos ahora? Se unió el trabajo de la gente de CONAF, se unió la gente de barredores de dimensión, más todo el equipo de aseo y ornato, están todos en un solo programa. Y vienen, por ejemplo, ahora están avanzando cortando el pasto, partieron por la calle Blanco, entiendo que hoy día vienen por Bulnes, mañana vuelven por O'Higgins, viendo todas las veredas que tenemos, pastizales por todos lados, Prieto, la subida de la Villa Copigüe, Val, Cerro Alto, por todos lados. Entonces, lo único que pedimos es que por favor nos colaboren con el cuidado común que tenemos que tener de nuestra ciudad. Es una pega que todos tenemos que encarar. Así que, sí, y reconocer también la labor que hace la gente de aseo y ornato, porque estamos muy dados a la crítica, muy rápido, y la gente limpia y a las 2-3 horas está todo sucio de nuevo. Entonces, ese, y ahí ya no podemos. Poco podemos hacer nosotros porque ya no podemos estar permanentemente cada una hora limpiando. Entonces aquí insisto e insistimos desde este espacio a la comunidad a que todos nos hagamos cargo de estos temas. Necesitamos una ciudad bonita, limpia, y eso es una pega de todo. Y lo último que quiero comentar tiene que ver con todas las personas en situación de discapacidad que en estas fechas, como las veredas se ven totalmente colapsadas, con envolver regalos, con feria navideña, entonces tenemos un gran adochamiento en el centro. Lo único que pido es que liberemos los espacios para que las personas puedan transitar de manera libre, sin dificultades. Hay muchas veredas que son muy angostitas y que se produce, y es normal que todo este tema económico que se genera a fin de año, pero no nos olvidemos de que las personas tienen el mismo derecho nosotros de tránsito por las distintas veredas de la ciudad. O sea, ahí pedirle, este es un tema de ponernos de acuerdo en común. Todos podemos trabajar, pero también permitamos el desplazamiento sin ningún inconveniente para mucha gente de la comuna que ojo, la única calle por la cual se puede desplazar en una silla de ruedas es Freire, y la tenemos tomada. Entonces, hacer ese llamado también para que todos podamos colaborar. Bien, siendo las 12:07, damos por terminado el presente consejo. Muchas gracias.